Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a este nuestro segundo día de University Day, en el cual contamos con la participación de un gran número de universidades, al igual que el día de ayer, y le agradecemos que nos sigan hoy compartiendo con nosotros. Mi nombre es María Castillo, para los que se conectaron en el día de hoy, soy la encargada del Departamento de Egresados. Nuestro compromiso como egresados es mantener el vínculo con los estudiantes que ya finalizaron su carrera en nuestra institución y buscarles ayudas y mejoras en la parte laboral y colocación laboral, al igual que las mejoras en la parte educativa. Este evento es parte de esta ayuda, este compromiso que tenemos con nuestros egresados de lo que es la continuidad de su carrera de técnico superior a grado. University Day es un espacio de intercambio de información oportuna donde los participantes podrán interactuar con las universidades de su interés y tener las informaciones suficientes que mejor les beneficie para continuar sus estudios superiores. En este día nos deleitaremos con las diferentes universidades, entre ellas está la UNFU, Unicaribe, UTECO, UTESA, UFEC y una internacional, la MIU, que es la Metropolitan University International de la Florida. En este momento le vamos a dar apertura al evento. Mi nombre es Germán Mex, yo soy el encargado del Centro de Certificaciones Internacionales. El ITLA está asociado a una de las redes más importantes del mundo en manejo de centros de prueba, que se llama Pearson VUE. Pearson VUE significa Universidad Virtual entre Empresas. Esta es una comunidad que su sede principal está en Londres, Inglaterra. Es una empresa que está facultada para otorgar licencias, certificaciones, registro de admisiones gubernamentales y pruebas de servicio. Nuestro centro es integral para nuestro cuerpo docente y también para nuestra comunidad estudiantil, en este caso, sea activa o en este caso, egresados. ¿Qué es una certificación? Una certificación no es más que algo que valida conocimiento. ¿Y qué busca el ITLA con las certificaciones internacionales y nuestro ITLA Tech Center? Que cada persona que estudia dominicano pueda desarrollar sus competencias de manera internacional. Quiere decir que sus conocimientos puedan ser avalados de manera internacional. Para ponerles un ejemplo, una persona que estudia redes de la información, que quiere hacer, por ejemplo, estudiar en la carrera de redes, llámese en este caso CCNA, pues Cisco Systems, que es una de las empresas más grandes del mundo, manejo de las redes de la información y telecomunicaciones, sus exámenes, ellos validan los conocimientos de los candidatos, pues nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos actualmente más de 170 compañías, más de 4.000 exámenes en muchas áreas del saber, desde telecomunicaciones, proyectos, desarrollo de software, redes de la información, ciberseguridad, negocio, medicina, deportes, idiomas, recursos humanos y educación. Nosotros somos un centro de Pearson PBTC. ¿Qué significa PBTC? Es uno de los centros de mayor jerarquía que existe en el país, lo cual permite esto a su vez que seamos un miembro premier. Hay pruebas que solamente el ITLA tiene disponible en nuestro centro, desde pruebas que tienen que ver quizá con derecho, con otras ramas del saber, porque el ITLA también busca no solamente apoyar el área tecnológica, sino otras áreas del saber. Como por ejemplo, el examen de negocios de GMAT, el PMP. Tenemos un examen de idiomas que está avalado por el Marco Común Unión Europea, que es la que regula el tema del manejo de la lengua en Europa, que se llama PTE. Somos los únicos que tienen este examen disponible. Nuestro centro, quiero destacar que es multidiomas. Quiere decir que las pruebas, dependiendo de su patrocinador, pueden ser tomadas desde inglés, francés, alemán. Quiere decir que nuestro centro está disponible para abarcar cualquier candidato. También tenemos ese Council con su examen estrella, Ethical Hackers. También lo tenemos disponible en nuestro centro. Para nosotros es importante un día contar con su presencia, de que nosotros como dominicanos que deseamos avanzar en un futuro y desarrollar nuestras competencias, pues el ITLA pone hoy en tus manos esta herramienta que es nuestro Centro de Certificaciones Internacionales, ITLA Tech Center. Esto es una oportunidad para ti y para ti. Así que hoy
El ITLA pone esta herramienta para que la utilices y puedas desarrollar. Así que esperamos en algún momento verle. Estamos a su disposición. Nuestro correo electrónico es ymetz@itla.edu.do y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea principal a la extensión 258. Este centro es por ustedes y para ustedes. Así que sean bienvenidos a nuestro centro, ITLA Tech Center. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, German Med. Lamentamos que no estamos en vivo y no podemos recibir ese aplauso del público que sé que desde sus casas lo quisieran dar. Ya vamos a empezar el mejor momento del día, que es ya empezar con las universidades. Y la primera universidad que vamos a tener en el día de hoy es la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña UNFU, de la mano del ingeniero Héctor Santillán, director de Escuela de Informática, y la ingeniera Luisa Febrillet, coordinadora de la Escuela de Informática. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. En representación de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña UNFU, y de cara a la Escuela de Informática, el ingeniero Héctor Santillán, como ya había mencionado anteriormente, es el director de la Escuela de Informática y una colaboradora, Luisa Febrillet, coordinadora académica de la Escuela de Informática. Vamos a pasar a presentarles aquí nuestros contactos. Está el correo del director, Héctor Santillán, y mi correo, Luisa L. Febrillet. También los números telefónicos. Aquí tenemos imágenes de nuestro campus y le vamos a presentar un videíto para que puedan ver a más profundidad lo que es UNFU. Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, desarrollando profesionales con perfiles competitivos. Su objetivo es promover la movilidad estudiantil nacional e internacional y favorecer la cooperación académica entre estudiantes, profesores e instituciones de educación superior en este país y alrededor del mundo. Desde su fundación, en 1966, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña ha tenido una amplia oferta académica en los niveles de pregrado, posgrado y educación continua, basada en valores de excelencia académica, humanismo, sensibilidad ambiental, pluralismo y compromiso social. Su misión como universidad es contribuir al desarrollo sostenible y la mejora de la sociedad a través de la educación y la formación del ser humano como agente de cambio, competitivo en su campo profesional, comprometido con la innovación y la aplicación de conocimientos para la solución de los problemas de su sociedad en general. Este compromiso con la excelencia académica se enriquece con los programas de movilidad estudiantil desarrollados por esa institución de educación superior, donde se les ofrece la oportunidad de vivir una experiencia multicultural y familiarizarse con los modelos académicos de otras universidades dominicanas y extranjeras. Esto implica un proceso de intercambio de estudiantes entre instituciones de educación superior durante un periodo de tiempo particular, proporcionando una experiencia académicamente enriquecedora como parte del desarrollo integral del estudiante, ya que le permite ampliar su visión del mundo, aprender sobre nuevas culturas, compartir con personas de otros lugares, adquirir aprendizajes innovadores y adaptarse a nuevas situaciones, todo lo cual contribuye a ser un mejor profesional. La universidad tiene docenas de acuerdos con universidades internacionales. Entre ellas se encuentra la Universidad de Columbia, la Universidad de Miami, la Universidad de Tufts en Boston, Universidad Central de Florida, Universidad de Massachusetts, Universidad de Barcelona, Universidad Javeriana de Colombia, Universidad Autónoma de Nuevo León, México,
Universidad de Sevilla, Universidad de Granada, Universidad de Salamanca, entre otras. Una de las actividades centrales de la universidad es la investigación. Entre 2007 y 2008 ha estado trabajando en temas del medio ambiente y sus normas. Neurotransmisores del cerebro. Arquitectura y desarrollo urbano. Recursos hídricos. Propiedades del bambú dominicano. Plantas medicinales. Revisiones de producciones bibliográficas. La organización del régimen de pesca. Labio leporino o paladar hendido. La mejora de las expectativas de salud y la biología de la polinización de las bromelias. Entre los muchos laboratorios especializados de la universidad se encuentra COSMOS, Centro de Operaciones para Simulación Médica Objetivamente Sistematizada, un hospital simulado que consiste en una amplia variedad de servicios cuyo objetivo es la preparación adecuada de los futuros médicos graduados de la UMPU a través de la implementación de equipos que incorporan la última tecnología. También cuenta con el Centro MIPIMES UMPU, un centro para emprendedores que ofrece servicios de asesoramiento empresarial, capacitación, asistencia técnica y vinculación. En vista de que el video es un poquito largo, le estaríamos compartiendo para que lo culminen y continuaremos con nuestra presentación. La Escuela de Informática es una de las primeras escuelas formales de estudios de computación. Cuenta con uno de los programas de ingeniería más completos y actualizados de la oferta académica en vinculación a la computación. Y la Escuela de Informática revisa y actualiza su oferta académica y programas cada 4 años, atendiendo a demandas y necesidades a nivel nacional. También contamos con profesores de larga data formados en nuestras aulas y también con experiencia particular en el área de conocimientos de la docencia que imparte. Nuestro egresado es un ingeniero en sistema, profesional con conocimientos de tecnología de software, en arquitectura y tecnología de ordenadores y redes computacionales, con conocimientos que le capacitan a aplicar en cualquier posición en el área de tecnología. Aquí pasamos con nuestro pensum, que es Ingeniería en Sistemas Computacionales, con una duración de 4 años, equivalente a 12 cuatrimestres. Tiene 70 asignaturas, este es nuestro pensum actual, tiene 70 asignaturas, 216 créditos, 88 horas teóricas, 100 horas prácticas, 18 horas co-curriculares y 60 horas de pasantía. Las horas co-curriculares consisten en asistir a charlas principalmente, que equivalen a 3-2 horas co-curriculares de acuerdo a lo que solicite la universidad. Este es nuestro próximo pensum propuesto y a espera de aprobación de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Este cuenta con 67 asignaturas, 3 electivas especializadas en el área de tecnología, una electiva en arte y deporte. Tiene 223 créditos, 136 horas teóricas, 179 horas prácticas, 18 horas co-curriculares, como ya le había mencionado anteriormente, y 60 horas de pasantía. Entre los beneficios que UMPU ofrece está el esquema individual de convalidación por tipo de egresado, convenios para pasantía e inserción en el mercado laboral, programa abierto a becas. Aquí se evalúa el promedio, el índice, con un equivalente de 25 a 50%. Una selección fluida para estudiantes transferidos. Esta selección consiste en que ya nosotros tengamos organizado el bloque de los estudiantes para evitar choque de materias. Seguimiento académico para mantener un buen rendimiento. Posibilidades de graduarse con honores.
tendrían mención en el título, habiendo cursado el 75% de las asignaturas del pensum de la UNCU, un aproximado de 50 materias. También tenemos seguimiento y revisión oportuna de la oferta académica de la entidad de transferencia, esto para que se pueda convalidar al tope. La Facultad de Ciencias y Tecnología ofrece mentoría académica y laboral con docentes activos, programa de intercambio internacional, oportunidad de ser integrados en proyectos de investigación y semillero con docentes y otros estudiantes, y no menos importante, es de pagos en cuotas mensuales. Las carreras elegibles para transferencias a Ingeniería en Sistemas Computacionales de la UNCU están el Tecnólogo en Simulaciones Interactivas y Videojuegos, Tecnólogo de Telecomunicaciones, el Tecnólogo de Inteligencia Artificial, Tecnólogo en Informática Forense, Tecnólogo en Redes de Información, Tecnólogo en Desarrollo de Software, Tecnólogo en Analítica y Ciencia de los Datos, y por último, Tecnólogo en Seguridad Informática. Hasta aquí todo. ¿Preguntas, comentarios? Buenas. Veo que hay una pregunta de un joven llamado Brandor, si tenemos ingeniería en software. Actualmente los programas que tenemos disponibles son solamente ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería en sistemas. Eso sería el pensum actual y el pensum que está propuesto. Ese pensum que Luisa mencionaba, que está pendiente de aprobación, es pendiente de aprobación del MESID. Es decir, que ya el programa está listo, solamente hace falta que el MESID dé algo que se llama no objeción para que nuestro pensum nuevo pueda entrar en vigencia. Dice Wansel, ¿cuánto tiempo convalidaría ingeniería en sistemas? No sé si tu pregunta es qué tanto tiempo de la carrera se convalida, pero Luisa, si puedes volver al slide anterior con las carreras del ITRA. Fíjate, hay algunas de estas carreras en Wansel que son muy técnicas y casi no tienen materias que son propias de todas las carreras superiores de universidad, o sea, licenciaturas e ingenierías. En ese sentido, las carreras que más beneficiadas se van a ver de transferencia y de un posible convenio que estamos trabajando con Marién de la unidad de egresados, son las carreras principalmente del tecnólogo en desarrollo de software, en tecnólogo en redes de información y analítica y ciencia de datos. Esto no significa que los demás tecnólogos no van a tener una buena convalidación, sino que por el hecho de no tener materias, tantas materias propias de un ciclo básico o materias propias de física y de cálculo, eso va dentro de la convalidación que nosotros hacemos. Bien, en ese sentido, nosotros aspiramos a que a ustedes se les convalide entre un año y medio y 2 años de carrera. Es decir, eso sería más o menos unos 59 créditos. Tengan en consideración que cada uno de estos tecnólogos es diferente, es individual, por eso en un slide anterior Luisa les estaba poniendo de que va a haber un esquema por tipo de egresado, es decir, que cada egresado va a tener una convalidación diferente. Aquí no me sale el nombre, pero dice, ofrecen convalidaciones para las personas que estudiamos sonido y nos interesa ingresar a la carrera de música. Sí, en esas convalidaciones se pueden realizar, no obstante, el proceso no sería a través de la escuela de informática, sino a través de la escuela de música, pero nosotros sin ningún problema te podríamos poner en contacto con esas personas. En todo caso, te puedes comunicar a los correos que te voy a poner en el chat ahí y nosotros entonces te guiamos y te damos luz con quién es la persona con la que te tendrías que comunicar. Esos correos @unfu.edu.do. Bien, entonces, déjame ver
Si puedo ver las otras preguntas. ¿Ofrecen convalidaciones? Ok, esa ya la vimos. Ok, hay una pregunta que es monetaria. Esa también le pediríamos que nos escriban, porque todos los datos de información monetaria, cantidad, dinero que van a tener que pagar de inscripción, en costo actual del cuatrimestre y división de las cuotas del cuatrimestre, esa información la maneja directamente nuestro equipo de admisiones y de registro. Entonces, para que la información esté 100% actualizada, por favor escríbanos y nosotros le reenviamos su solicitud y ponemos en copia a las personas de admisiones y de registro. Vamos a ver si tiene más dudas. Ok, creo que no veo más dudas. Si se les ocurre otra cuando vuelvan, no hay problema, estamos para asistirles. Tanto con preguntas en general de la universidad como preguntas para la Escuela de Informática y también de la carrera de Ingeniería en Software. Ok, dicen acá otras preguntas, ¿las materias convalidadas tendrían que pagar? No, las materias una vez se convalidan, son materias que ya ustedes cursaron, se entiende que ya ustedes pagaron por ellas en otro lado, no van a tener que pagar por ellas. Y Lía Céspedes nos pregunta que si es obligatorio tomar una actividad extracurricular. En el caso de las horas co-curriculares de nuestro pensum, sí son obligatorias. O sea, que cuando tú intentes graduarte, antes de concluir, te va a decir cuántas horas co-curriculares tú debes. ¿Qué pasa con esto, Lía? No son horas co-curriculares que deberían darte dolor de cabeza, sino todo lo contrario. A veces nosotros hacemos jornadas de ciberseguridad, jornadas de ciencia de datos, hacemos talleres gratuitos. Todo eso es formación profesional que simplemente es información de valor para ti. Generalmente son de temas de interés para tu carrera. Y en cuanto a los temas de carreras, en todos esos talleres, esas conferencias que son propias de ingeniería, nosotros les reservamos cupo a los estudiantes de ingeniería en sistemas para que ellos puedan disfrutar de un tipo de actividad que sea más interesante para ellos. Otra persona indicó que si convalidamos de ingeniería industrial, correcto, las ingenierías en general tienen un ciclo básico que es muy semejante, por tanto, si una persona es de ingeniería industrial, por decir un ejemplo, de otra universidad, podemos revisar su programa, o sea, su récord de notas con las materias que fueron aprobadas en la universidad de transferencia, y luego entonces le ofrecemos cuál sería el total de convalidación en cuanto a cantidad de materias. No sé si todavía estamos bien de tiempo, Marién, y si hay alguna persona que tenga alguna otra duda que le podamos asistir. Nuevamente les escribo el correo por chat en caso de que se les borró o que se le haya ido muy para arriba a los demás. Y nos reiteramos a las órdenes aquí en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Recuerden, estamos entre las avenidas Kennedy y Próceres. Hay dos entradas. Se puede llegar fácil en metro, en transporte público, en taxi, en Uber y a pie si usted vive cerca. Entonces, ya ustedes saben. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad y esperamos ver sus solicitudes. Luisa, si tienen algo más que agregar. Aquí les proyecto nuevamente los contactos, los números telefónicos también, y nos reiteramos a las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Decirles que Héctor Santillán, que no lo dije en un inicio y no quisiera dejar de decirlo y mencionarlo, es egresado nuestro. Nos sentimos muy orgullosos por el que él estuviera aquí en el día de hoy. Y él fue de lo que gestionó para que este convenio fuera hoy real, entendiendo desde cero, entendiendo desde primera mano las preocupaciones de los egresados, la necesidad de formación
y en las diferentes carreras nuestras. Estamos un poquito con el tiempo. Tenemos algunas preguntas pendientes que quedaron, se van a responder más adelante y volvemos en breve. En este momento vamos a tener la Universidad del Caribe, Unicaribe, que nos va a presentar su universidad, las carreras que ofrecen, las convalidaciones con ellos, de la mano del doctor Rafael Núñez, director de investigación y desarrollo, y el ingeniero Carlos Leonardo, decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Bienvenidos. Buenas tardes, un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Yo soy Rafael Núñez, vicerrector de investigación, extensión y vinculación de la Universidad del Caribe. Me acompaña también en este equipo que le vamos a presentar a la universidad, el ingeniero Carlos Leonardo, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Pues, para empezar rápidamente, quiero compartir mi pantalla. Muy bien. Pues bien, la Universidad del Caribe, de hace unos años, viene un proceso de reinvención. Nuestro logo cambió, nuestro eslogan, ahora es Reinvéntate. La Universidad del Caribe, para resumirlo, se concibió desde un principio en sus orígenes, en el año 1995, como una universidad semipresencial. Es decir, que lo que estamos viviendo hoy como modelo educativo, digamos que de forma impulsada, obligatoria, a raíz del COVID-19, hemos visto que pasamos a un modelo totalmente virtual y en muchos casos ahora estamos retomando lo que es la semipresencialidad. Es decir, la combinación de la parte física de un aula en una universidad como la parte virtual en una plataforma educativa. Bueno, Unicaribe se concibe desde sus orígenes como semipresencial. Mi mensaje de hoy es presentarle a ustedes un modelo educativo que está diseñado para personas, para estudiantes que de alguna manera tienen poco tiempo disponible para dedicarle a la presencialidad de la educación, lo que le permite manejar su tiempo y dedicárselo al estudio en su tiempo que tenga disponible, independientemente de que tiene que ir o no a un aula de clase en un horario establecido. Por esa concepción original de la Universidad del Caribe, se crea la oportunidad que tú esperabas, que era el primer eslogan con que nacimos, porque le dio la oportunidad a sí mismo a cientos de dominicanos y dominicanas que de alguna u otra manera laboraban intensamente en sus empresas propias o empleados, tenían familias, ocupaciones, digamos que teníamos planes de estudios exclusivos y vivían, digamos que en el interior del país, no en Santo Domingo, lo que le permitió a ese gran número de personas acceder a la universidad. Pues bien, nuestro modelo es semipresencial y virtual, y estamos concebidos como una universidad inclusiva. Es otro factor, la inclusividad, que nos da, digamos que, otro componente importante para atraer estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros simplemente, con que usted presente su certificado de bachiller, en el caso de ustedes del ITLA, denme un segundo, que me está entrando una llamada, rechazarla. Me entró una llamada, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok, disculpen. Pues bien, le decía que la Universidad del Caribe, al ser inclusiva en su naturaleza, con usted presentar su certificado de bachiller, y en el caso de ustedes del ITLA,
su récord y su documentación legalizada por el MESIC como técnico superior, simplemente usted se inscribe en universidad. Tenemos la prueba POMA, porque es obligatorio dentro del sistema educativo, pero es más bien una herramienta para, digamos, que hacer un diagnóstico de sus competencias, habilidades, para que la universidad, con su plan de acompañamiento, niveles los conceptos o las disciplinas en tecnología, en matemática, en ciencia, en español y demás. Por tanto, nosotros tenemos personas de todas las edades, personas incluso con alguna condición especial. Nosotros nos reconocen por nosotros. Tenemos doctor, un programa de beca. Pantalla no se está compartiendo. Ah, disculpe. ¿Ahora sí? Así es. Perfecto. Le decía que nosotros tenemos un programa de becas para aquellas personas que tienen alguna discapacidad o alguna condición especial. Y están 100% becados. Y eso ya está establecido en admisiones. Simplemente con presentar su documentación, quedan becados y quedan inscritos. Pues bien, pasando un poquito, le quiero presentar lo que es nuestro modelo educativo rápidamente. Nuestro modelo educativo le llamamos MEDUC, Modelo Educativo de la Universidad del Caribe. Y es un modelo que responde a las grandes tendencias internacionales y nacionales de la educación superior. Le da respuesta a la expansión cuantitativa, es decir, a la masificación de estudiantes que buscan la formación universitaria, ya sea nacional o internacional. También da respuesta a la diversificación de estructuras institucionales, programas y formas de estudios. Tenemos 44 programas entre licenciaturas o grados, entre técnico superior, posgrados y maestría, lo que también, digamos, que responde a necesidades del sector productivo en lo que son las profesiones que demandan para el trabajo. Igualmente, estamos aliados, y es nuestra, digamos, una de nuestras fortalezas, es la incorporación de las tecnologías a nuestro sistema de educación superior, a nuestro sistema educativo. Trabajamos con la plataforma Blackboard para lo que es el LMS o Learning Management System. Ese LMS es robusto, es reconocido a nivel mundial por las grandes universidades del mundo, son usados a nivel mundial por las grandes universidades del mundo. Igualmente tenemos la plataforma Banner, que es una plataforma amigable, práctica, para la parte administrativa, donde los estudiantes inscriben, retiran, seleccionan y demás, hacen sus pagos. Muy bien. Estamos también, digamos, dentro de un programa de internacionalización. Recientemente acabamos de firmar un convenio con la Complutense de Madrid, donde tenemos estudiantes nuestros que irán a tomar docencia a Madrid, allá, digamos, con movilidad estudiantil. Igualmente, estudiantes de la Complutense vendrán a Unicaribe, aquí, al recinto, a tomar clase aquí para conocer las culturas y las disciplinas, cómo se aplican en diferentes contextos. Importante para la creación de nuevos conocimientos. Igualmente, docentes, movilidad docente, tanto para allá como aquí. También tenemos un programa, nuestro modelo educativo es muy, digamos que dinámico para lo que es la vinculación con la universidad-empresa. Tenemos un programa que se llama Uniempleo. Uniempleo es un programa que tiene universidad donde capta fuentes de empleo en el sector productivo según necesidades, y la universidad se ocupa de localizar en sus estudiantes, tanto de término como egresados, esas capacidades que busca el sector para proponer candidatos.
Y también tenemos dentro del recinto un centro MIPYME, el cual nosotros, digamos que contribuimos y colaboramos con el desarrollo de la comunidad en esos pequeños negocios, digamos que esos pequeños empresarios, colmaderos, que tienen emprendimientos pequeños de barbería, etcétera, salones de belleza, ferreterías, supermercaditos, vienen aquí y aquí le damos asesoría gratis de planificación, de uso de tecnología, de organización, de recursos humanos, de gestión financiera, etcétera, etcétera. Pues bien, nuestro modelo, digamos que se centra en cuatro grandes ejes: sostenibilidad, emprendimiento, inclusión e innovación. Y el MEDUC, digamos que articula esos cuatro grandes ejes en un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiende a desarrollar competencias. Como todos ustedes saben, que son del ITLA, ustedes allá dominan el saber hacer, lo que es la práctica, ¿verdad? Lo que es la parte, no solamente la parte cognoscitiva y la parte del conocimiento. Pues les decía que tenemos un modelo basado en competencia, al igual que el ITLA, donde aquí tenemos laboratorios en la parte de las ingenierías. Aquí tenemos, estamos desarrollando un, digamos que el primer laboratorio de ciberseguridad académico, perdón, en el sentido de que tendremos aquí un laboratorio que también está, digamos que orientado por la experiencia de la Complutense de Madrid, donde tendremos un laboratorio, digamos, para desarrollar investigaciones que puedan crear nuevos conocimientos a esta gran disciplina que está, digamos que como tendencia a nivel mundial. Estamos también, la universidad está en un proceso de transformación digital. Como ustedes saben, una cosa es la digitalización y otra cosa es toda una transformación digital que empieza por las personas. Nosotros mismos estamos inmersos en un proceso de transformación a través de la tecnología, modificando los procesos y, digamos que, impulsando lo que sería el cambio organizacional. Estas estrategias de este modelo de transformación tenemos en la universidad, es la primera universidad, digamos que del Caribe, por no decir Latinoamérica, que tiene una vicerrectoría completa de transformación digital. Tenemos un vicerrector de transformación digital. Bueno, esa vicerrectoría está compuesta por unidades de transformación digital, digamos que un gran departamento de e-learning, donde se desarrollan los materiales, los recursos, las actividades, de todo este proceso académico que se monta en la plataforma Blackboard y está montado en un diseño instruccional de Unicaribe que se llama ENVIEW, modelo de diseño instruccional de Unicaribe, y digamos que uno con unos indicadores de calidad, que es lo que nos hace pertinente ante el aprendizaje de los estudiantes. Igualmente tenemos esa cultura de gestión ágil y digital a través de la tecnología, competencias digitales en docentes y empleados. Nuestros docentes están, por no decir el 100%, nuestra gran mayoría está capacitado con un programa que se llama eTeacher. Ese programa eTeacher viene avalado por una capacitación internacional que la aplica Blackboard. Como nosotros somos aliados de Blackboard, tenemos uno de los tres centros académicos de enseñanza-aprendizaje Blackboard. El primero, uno está en Estados Unidos, está en la UNESCO, hay otro en España y el de la República Dominicana, que le da servicio inclusive al país, pero también a la región. Y a través de ese programa de eTeacher, nuestros docentes están todos capacitados con este programa que digamos que tiene tres niveles: A, B y C. Igualmente, esa capacitación de Blackboard, nosotros la transferimos
a los estudiantes en la primera asignatura que ellos cursan, que es orientación. En orientación académica e institucional, digamos que además de que se manejan los conceptos de la plataforma Blackboard y de Banner, digamos que el mismo proceso de enseñanza, es decir, que van aprendiendo en la misma manera que lo van practicando. Y hay también una serie de técnicas y de usos para, digamos que, el uso a través de la trayectoria que tendrá el estudiante en su carrera. Y se enseña en esa primera asignatura. También tenemos la gestión centrada en el estudiante digital. Tenemos aquí la universidad, dos grandes centros de apoyo, tanto técnico como académico. Se llama Sala Digital, aquel centro donde el estudiante tenga alguna necesidad de conectividad, de conexión, de inquietudes, va a esa sala digital y ahí le resuelven el problema. No solamente que se lo resuelven, sino que lo enseñan a que pueda, digamos, que aprender, digamos, para otra ocasión, no tenga el mismo inconveniente. Y tenemos también la sala de acompañamiento, que es una sala donde le damos, digamos, que apoyo y reforzamientos en diferentes asuntos, donde el estudiante mismo identifique como el docente. Hay que darle un entrenamiento y manejo de creación de PowerPoint. Tenemos todo ese acompañamiento también para nuestros estudiantes. Además de que tenemos una biblioteca, digamos que interconectada con nuestra plataforma. Es decir, que cuando un estudiante necesita un texto, un libro, un recurso, no tiene que venir a la biblioteca. Está interconectada a través de la plataforma Blackboard. Y también eso es un gran apoyo, porque imagínese usted un estudiante que esté en Monte Plata o que esté en la Romana, Higüey, no tiene que venir aquí al recinto a buscar un libro, ni a pagar, ni a buscar ningún servicio. Todo lo puede hacer a través de la plataforma. Como le decía también, la misma plataforma ILMS tiene lo que se llama la unicanalidad, que es que con un mismo usuario usted accede a todas las plataformas y todos los servicios disponibles que tiene la universidad. Y estamos en constante renovación de la oferta académica. Creo que con esta parte puedo presentar la universidad y su modelo. Resumidamente, esta presentación tiene muchos slides, 67, pero creo que estamos aquí también para ser conciso, preciso y dejarle una idea a los estudiantes de qué es Unicaribe. Ahora viene Carlos Leonardo para que, digamos, que va a exponer ya más bien la parte académica, las competencias que persigue esa escuela, de la parte técnica y de ingeniería. Quedo a la orden para cualquier pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escucharon? Sí, le escuchamos. Ok. No sé si tienen alguna pregunta o esperamos al final. No escucho a la moderadora. Sí, estamos verificando a ver okay. Si hay preguntas para la suponencia. Okay. Alguien dice que si se le puede enviar el documento que usted está exponiendo. Claro que sí. Me pasa su correo y con okay. Gusto. Nosotros vamos a tener aquí el correo y se lo vamos a pasar a usted. Muy bien. ¿Tienen ingeniería de software, en software, preguntan? ¿Cuánto tiempo y materias?
Sí, tenemos 4 ingenierías. Tiene duración de 4 años. Las 4 ingenierías duran lo mismo y tiene alrededor de algunas 55, 56 asignaturas. Alrededor de 180, más o menos, 185 créditos. La pregunta en específico, al parecer, era que ¿cuántas convalidan la universidad con nosotros? Hasta el 50% de nuestro plan de estudio. Todo lo que sea común, que tenga por lo menos un 75%, los programas que tengan similitudes, hasta un 75%, y que del ITLA esté aprobado sobre el 70%. Se convalida todo lo que sea común hasta el 50% de nuestro peso. Okay. Que más o menos, nosotros tenemos un gran grupo de ustedes que firmamos un acuerdo en enero, tenemos un gran grupo en ciberseguridad y en otra ingeniería, y ya ese ejercicio lo hicimos con ustedes, digamos que comparamos los programas y había alrededor de 21 a 22 asignaturas convalidables, que recuerdo, para ciberseguridad. Excelente. Sí, están preguntando mucho de ciberseguridad. Me imagino que es la misma respuesta, que es el 50%. Otra preguntita, doctor, es que si tienen becas a los egresados de mérito del ITLA con ustedes. Nuestro programa de becas, tenemos un comité de becas aquí en la institución, donde hay una serie de parámetros que se evalúan para ver la pertinencia de esa beca. Y sí, tenemos programa y si aplican, con gusto se lo otorga. Ok. Preguntan también que si tienen que pagar las convalidaciones. Sí, se pagan, es muy económico. Creo que el último dato que tenía eran 100 pesos por asignatura, pero creo que lo aumentaron a 200 pesos, pero no estoy seguro. Está entre 100 o 200 pesos, no más de ahí, por asignatura con validad. Excelente. También por acá los estudiantes de multimedia preguntan que las convalidaciones con ellos, si es también un 50%. Sí, el 50% es de nuestro peso. Usted puede combinar incluso varias universidades y puede combinar varios programas que haya hecho, siempre que esté avalado por el Ministerio de Educación Superior. Pero en nuestro peso le convalidamos hasta el 50%. Es decir, que tienen que tomar en la Universidad del Caribe el 50%. Excelente. Y por el momento no tenemos más preguntas. Bueno, aquí viene otra. ¿Se paga por materia o por crédito las convalidaciones? Es por las convalidaciones, tanto como o las asignaturas, digamos que de inscripción, es por materia, no por crédito. Son 2.500 pesos el costo de una materia. Somos la después de la UAS y después de, creo que de UTESA, somos la universidad más económica. Por nuestro propio modelo. Tenemos un modelo inclusivo. Lo que queremos es contribuir al país, realmente. Cubrir los costos. Y tener algún espacio de desarrollo académico, institucional, pero somos una universidad sin fines de lucro y somos muy económicos realmente. Ok. Bueno, pues hasta ahora esas son las preguntas que tenemos disponibles. Y darle las gracias a ustedes, señor Rafael Núñez, doctor Rafael Núñez y el ingeniero Carlos Leonardo, por su ponencia. Entiendo que quedó muy claro todas las informaciones que ustedes querían
darle a los estudiantes y ellos las preguntas que hicieron. Damos por culminada esta presentación de la Universidad Unicaribe. Ahora vamos a pasar con la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, UTECO, de mano de la señora María Cristina Jiménez, encargada del Departamento de Mercadeo. Bienvenida, María. Buenas tardes, muchas gracias, María Castillo. La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, muy agradecida con ella por la invitación a este importante proyecto. Nos permitimos inmediatamente compartir pantalla. Importante reunión que tendremos ahora, donde informaremos datos pertinentes con relación a los egresados de ITRA y a los estudiantes que desean cursar una carrera de grado en la UTECO, específicamente licenciatura en informática. Quizás se estarán preguntando, ¿y qué es la UTECO? La UTECO es una institución de servicios públicos sin fines de lucro, creada para coadyuvar al progreso económico, social y cultural del país, al mejoramiento de la calidad de vida de la población dominicana. Así lo hace saber en su misión. Además, se estarían preguntando, ¿y cuándo nació la UTECO? Tenemos un video que explicará a continuación más detalles sobre la UTECO. Me permito compartirlo con ustedes. En las décadas de 1970 y 1980, la provincia Sánchez Ramírez vivió varios de los acontecimientos más trascendentes de su historia. La puesta en funcionamiento de la mina Pueblo Viejo, la construcción del lago más grande de las Antillas, la presa de Atillo, y la fundación de la Universidad UTECO el 10 de febrero de 1982. Al momento de iniciar la explotación minera, se creó el Patronato Pro Desarrollo de la provincia de Sánchez Ramírez por decreto. Ese patronato tenía la responsabilidad de administrar el 5% de los beneficios. Un grupo de visionarios vieron la necesidad de crear una institución de educación superior. El ingeniero Flores planteó, de esos recursos, lo que hay es que invertir en el desarrollo del cerebro humano. Trae la idea de crear el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental. Podemos expresar que la fundación de la universidad fue un acto de fe. Recuerdo que cuando llegamos aquí, este campus no era un campo propiamente universitario, era una finca con un río allí que teníamos que quitarnos los zapatos para cruzar. Los docentes financiaban la vida académica con su salario, unos salarios en ese entonces bajos, a veces no había dinero para pagar. Sin embargo, los docentes lo hacían con mucho entusiasmo, el personal administrativo. UTECO nace como una respuesta legítima a una necesidad legítima. A pesar del significativo papel de la universidad en el desarrollo de la región Cibao Oriental y Cibao Sur, esta importante casa de estudios estaba funcionando en calidad de ONG bajo el decreto 820 del Poder Ejecutivo, lo que provocaba un obstáculo en su adelanto. La universidad desde el principio tuvo buen desempeño, pero ese desempeño se veía como si se tratara de una institución privada por la calidad de los servicios que ofertaba y por el costo del crédito que cobraba en esos momentos y que siempre ha cobrado y que siempre ha estado subsidiado de muy bajo nivel. Yo creo que nosotros no entendimos legalmente la personalidad de la universidad, porque la universidad ha sido pública desde su nacimiento, porque el decreto 820 así lo confiere. Las autoridades del gobierno o gubernamentales nos daban un trato de una ONG privada y obviamente nunca logramos obtener lo que realmente la universidad necesita. Entonces se comienzan a unir fuerzas en la provincia y se trabaja la primera versión de un marco legal
que llevara a ITECO a ser UTECO. Pero ese proyecto venció en la legislatura y es entonces a partir del año 2012 cuando el señor rector retoma ese proyecto. Comenzamos a mover el proyecto con el apoyo, claro está, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Yo le pedí al presidente que por favor, cuando le llegara la ley, nos diera ese regalo a la provincia de Sánchez Ramírez y la promulgara. El 16 de julio del año 2014, el presidente promulga la ley 236-14. La UTECO logra oficializarse con carácter estatal y a su vez adscrita al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En el MESIN nos dan carta de no gestión que permite que la universidad, sus programas sean revisados y podamos de inmediato implementarlos. Pudimos pasar entonces de 3 especialidades a 17 especialidades, 7 maestrías y un doctorado consorciado. Con esto hemos impactado positivamente el menú de oferta académica que le podemos ofrecer no solamente a la provincia de Sánchez Ramírez, sino a la región y al país. A partir de la fecha, la universidad rediseña todos sus programas académicos junto a una inversión en mejora de infraestructura, laboratorios y software que permiten por vez primera una modernización óptima acorde a los nuevos tiempos. Como resultado, las anheladas carreras de Ingeniería Civil y Educación Física fueron aprobadas por el MESID dentro de la oferta académica universitaria. Carrera de Ingeniería Civil, que ha sido muy bien aceptado, la matrícula se ha mantenido creciendo de manera permanente y lo más importante, el mercado laboral los ha ido asimilando en muy buena medida. Nosotros somos un área minera, agrícola, y la universidad nace para dar respuesta precisamente a eso. Y por eso hasta el momento actual solo nosotros ofrecemos geología, lo que significa que si alguien quiere estudiar ingeniería en geología, tiene que venir aquí. La visión de sus autoridades ha procurado que también el personal docente se mantenga en constante proceso de formación. Cualquier profesor que desee cursar una maestría, un doctorado, solamente tiene que solicitar la ayuda y la universidad está dispuesta a dársela. Y todos los programas que la universidad tiene, el programa de estudios que la universidad tiene su respectivo cuerpo docente que responde a la estructura curricular de la asignatura que forman el pensum. En materia de infraestructura, la universidad muestra gran avance. La construcción de la fachada frontal de la universidad, el asfaltado, contenes y expansión de la calle central e interconectada que ahora posee 2.200 metros lineales, moderno salón de profesores, instalaciones sanitarias y laboratorios en la finca experimental El Vivero para el desarrollo de la carrera de agropecuaria. Se dispone de 115 aulas con 16 en construcción, 5 talleres adicionales en construcción y 24 laboratorios, 8 de ellos en construcción. El campus universitario, además de su precioso paisaje con enfoque cultural y artístico, cuenta con aulas diseñadas en formas de bohío taínos y en complacencia y homenaje a nuestra cultura aborigen. Este mismo campus cuenta con iluminación y electricidad 24 horas, 10 parqueos de automóviles y 3 parqueos vigilados de motores. Dispone además de 2 medios de comunicación de calidad. Estos son Radio Universitaria y UTECO TV. A pesar del avance de que tuvo la universidad después de la promulgación de la ley, todavía teníamos el reto de superar lo que es ese número tan acumulado de estudiantes, porque la matrícula seguía en aumento. Los estudiantes hacían una fila enorme para las preselecciones, los estudiantes hacían una fila enorme para pagar, para inscribirse. Adecuándose a los nuevos tiempos, se instituye el concepto academia, que integra el portafolio docente y del estudiante. En este interesante concepto
se dispone de información actualizada de las ofertas académicas, estados de saldos y todo lo relacionado a la vida académica. Y ya la plataforma vino a solucionar esos inconvenientes. O sea, ya no teníamos ese cúmulo de estudiantes. Cuando ya tú puedes hacer un proceso de selección en línea, nosotros programamos un calendario por carrera. La red, tanto Wi-Fi como LAN, permite la interactividad de la docencia virtual que integra los 12 edificios existentes, conectados mediante fibra óptica. Los estudiantes cuentan con correo institucional, licenciamiento de Office gratuito, portafolio virtual y 5 terabytes de almacenamiento en las nubes. La universidad va creciendo de manera, yo diría, exagerada casi, en el hecho de que la EUTECO se está expandiendo a nivel internacional. En los acuerdos pactados en beneficio de la institución, se ha firmado con la Alianza Francesa para la oferta del idioma francés desde el año 2019, además de acuerdos con instituciones nacionales. Y acuerdos internacionales. Mediante dichos acuerdos, han surgido alianzas estratégicas enriqueciendo los planes de desarrollo de miles de estudiantes y egresados, muchos de los cuales han sido enviados a formarse en universidades extranjeras. Desde el inicio de EUTECO a la actualidad, se han beneficiado más de 17.711 estudiantes egresados de posgrado, cursos técnicos, diplomados, carreras de grado en las diversas áreas del saber. La elaboración del Plan de Desarrollo Quinquenal 2020-2025, la adecuación del Estatuto Orgánico que se ajusta a la Ley 236-14, la disposición de crecimiento y preparación constante definirán a la EUTECO dentro de las tendencias de educación superior que son regidas por la globalización. La Universidad EUTECO tiene un gran reto y es desarrollar el concepto de la globalización. Tener un impacto global desde el plano local. Pienso que la universidad tiene que seguir construyendo el modelo EUTECO. El EUTECO se ventila como la principal universidad a nivel técnico superior de todo el Cibao Oriental. Empoderamiento, calidad, internacionalización. Esas son las tres palabras que veo el futuro de EUTECO. Esperanzador, gratificador y sobre todo, formador de grandes agentes de cambio, de innovación. Un futuro muy prometedor. Promisor. En beneficio común de la colectividad. Nosotros tenemos las bases ya sólidas para completar el desarrollo de la universidad. Porque la universidad se convirtió en un patrimonio de la comunidad. EUTECO, 39 años, avances y retos de una gran historia. Como pudimos observar, ahí teníamos el video de la EUTECO acerca de su historia, porque muchos se preguntan qué es la EUTECO y es una muy buena pregunta. Ahí pudimos ver una parte de. Además de esa parte, la historia de la EUTECO, quizás se hacen otra pregunta. Bueno, recordar ahí que dentro de la historia de la EUTECO se hablaba también de que la EUTECO inició en el año 1982 como María, se sigue mirando el video, debe de bajarlo. Un momentito, sí, estamos trabajando. Como les decía, podíamos ver en el video, como les indicaba antes de iniciar, que la EUTECO inició en el año 1982 como Instituto Tecnológico del Cibao Oriental.
Pues gracias a la ley 236-114, como explicaba nuestro señor rector, que la UTECO entra como universidad estatal, es decir, la segunda universidad del Estado. Gracias a la ley 236-114 del 16 de julio de este mismo año. Así por un momento. Ahora seguimos compartiendo las demás informaciones. Pues continuamos entonces con otra pregunta que quizás se hace mucho. Ya indicamos que la UTECO es una institución de servicios públicos y sin fines de lucro. Otra pregunta que quizás se están haciendo es, ¿por qué estudiar en la UTECO? Se puede estudiar en la UTECO por la calidad de los egresados. Una muestra de la calidad de los egresados es que nuestro rector lleva más de 8 años dirigiendo la Universidad Tecnológica de Ciudad Oriental, donde se ha alcanzado múltiples beneficios, tanto para los estudiantes como para los empleados. ¿Por qué estudiar en la UTECO? Porque el crédito está entre 75 y 185 pesos. 75 para la carrera que le mostraré a continuación y 185 para geología y civil. Con las facilidades que ofrece la institución como parqueo propio con vigilante, con cafetería y con mucha comodidad de facilidades de acceder a cualquiera de las informaciones a través de nuestra plataforma institucional. También otra de las facilidades es el pago en línea, la selección de asignaturas también se pueden hacer en línea y cualquier información la pueden solicitar en línea y con gusto, con mucho placer, nuestros empleados están dispuestos a servirle. Y otras facilidades que tenemos. Tenemos también, iniciamos la docencia virtual y también semipresencial, que iniciamos ahora, que precisamente por la pandemia estábamos solo presencial hasta ahora, verano, que termina esta semana con la publicación de su calificación. Una muestra de la facilidad que damos es que la universidad ha tenido un verano con más de 5.300 estudiantes activos en un verano. El trimestre más de 7.000 estudiantes en línea. Y así hemos pasado esta pandemia totalmente en línea. Ya a partir del 13 de septiembre iniciaremos nuestra docencia semipresencial. Otra de las facilidades que tenemos es la beca. Una beca para nosotros es la exoneración total o parcial de los créditos que pagaría un estudiante. En ellos están en dos categorías, la beca interna y la beca externa. La beca interna, la primera, que es la beca que otorga la misma universidad a través del decanato de extensión, de relación con la comunidad, que dirige el licenciado Ramón Antonio Pérez, uno de nuestros fundadores. Esta beca se obtiene a través de la disciplina, o más bien de participar en los juegos de ajedrez, en béisbol, en baloncesto, en ballet, en música, entre otros. La otra parte de esta beca interna se complementa por parentesco. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene un hermano, esta beca va a completarse entre un 10 o un 20%. Si tiene dos hermanos, tendría un 15%. Y si tiene cuatro hermanos estudiando en la universidad, tendrá exonerado un 20%. Entre esta misma categoría de la beca interna, tenemos también la beca de los empleados y profesores. Es decir, si usted es esposo o esposa de un profesor o empleado, e hijo o hija de un profesor o empleado, pues tendrá hasta un 60% de beca, además de la facilidad de ponerlo por escrito. La beca externa consiste en ese tipo de beca que tenemos de otras instituciones, como son el INAFOCAN, que cubre el 100% de becas a los estudiantes que tienen que ver con las áreas de educación, incluyendo la educación física. Los estudiantes que son de geología, de ingeniería civil, de informática y agropecuaria, también son cubiertos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI, que le cubre hasta un 100%. Otra beca que tenemos también externa son las de los ayuntamientos, el bloque de cacao y otras instituciones que nos colaboran también con esta beca para las comunidades. Entre ellos también se encuentra la beca que otorga
las empresas bancarias. Continuamos entonces. Dicha ya el por qué estudiar en la UTECO, ya le mencioné la calidad de los egresados, eso nos ayuda a que usted pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo, con la facilidad de ofrecerlo. Estudiamos y trabajamos. Es notorio como en la provincia de Sánchez Ramírez, donde estamos ubicados como universidad, justamente en el municipio de Cortina, más de un 20% a un 80% usted encuentra que los empleados que le atienden en cualquiera de las instituciones son egresados de la UTECO o estudian en la UTECO. Y en la misma universidad es así también. Más de un 70%, casi un 80%, es egresado de la UTECO, tanto en el área docente como en el área administrativa. Y por eso la UTECO ofrece tantas facilidades y la gente decide ingresar a ella. De hecho, ahora mismo estamos por encima de los 500 estudiantes admitidos para el trimestre octubre-diciembre 2021 y con más de 600 estudiantes en espera que los centros educativos del nivel secundario le entreguen el récord de notas para acceder a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental UTECO. Continuamos entonces con el otro plan, vamos a ver. ¿Cuáles carreras tenemos disponibles para el trimestre de octubre y diciembre de 2021? Geología, ingeniería civil, informática, agropecuaria, mercadeo, contabilidad, administración de empresas, derecho, educación física, orientación escolar y bioanálisis. Esta es la oferta que corresponde al trimestre octubre-diciembre de 2021. Continuamos con los requisitos y documentos que requieren para estar dentro del campus universitario como estudiante. Entre los requisitos tenemos ser bachiller o equivalente. Este equivalente en esta parte significa que si usted es extranjero y ha hecho ese estudio que son validados o homologados por el MINER, la universidad lo acoge como bachiller. Perfil del interés profesional, que es una prueba obligatoria que todos los estudiantes, al igual que el POMA, deben tomar. Está dirigida por la misma universidad. Esta prueba es obligatoria. Además, el estudiante puede tomarla dentro del mismo campus universitario con asistencia del departamento de orientación. En esta prueba se va a definir a qué carrera debería ir el estudiante, o más bien cuál carrera le favorece estudiar y tendría mejores títulos. Tenemos también la prueba de orientación y técnica, que por disposición de la normativa 0915 se le ha dado a todos los estudiantes de la Universidad UTEC. Esta prueba, como ustedes imagino ya conocen, es administrada por el MEC. Tenemos también la prueba de admisión para las carreras de ingeniería, que se denomina la prueba fácil. Solo se le aplica a estudiantes de agropecuaria, ingeniería civil e ingeniería en geología. Otra prueba que tenemos es la que también autoriza la normativa 0915, que es la prueba de actitud académica, la prueba PAA. Y solo es aplicable a la carrera de educación. Entre los documentos que un estudiante debe tener para estudiar en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental UTECO se encuentra, primero, la certificación de aprobación de la prueba. Es decir, el primer documento que el estudiante debe poner en su folder es esta certificación que le entrega el Departamento de Orientación cuando ya ha recibido su prueba. Luego tenemos el formulario de admisión que se llena totalmente en línea, desde casa, de cualquier herramienta, si tiene acceso a internet, podría llenarlo y es bien fácil. Las informaciones para llenarlo se encuentran en nuestro portal institucional. Entrando al portal, es decir, en Teco Inicio, nos encontramos con la barra superior y ahí dice admisiones becas. Dentro de admisiones, además de los requisitos que tiene plasmado en inglés y español para los bachilleres, también tiene dentro del formulario que se debe llenar para ingresar a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental. Esos documentos van acompañados de una foto 2x2 y de frente.
una copia de la cédula de identidad y electoral, o en su defecto, un pasaporte si el postulante a la carrera es extranjero. Certificado médico que debe estar firmado, sellado y con ese cuadro de un médico, es decir, de un médico que esté autorizado para emitirlo. Certificado de bachiller, que es otro documento esencial dentro de, los, de la categoría de expediente por cada estudiante. Ese certificado de bachiller, pues, obviamente tenemos acceso ahora a imprimirlo desde el portal del MINER. Si el estudiante no lo tiene, pues nosotros con gusto en el Departamento de Admisiones lo hacemos posible. También tienen el récord de notas de bachillerato. Este récord de notas que comprende las cuatro notas de los cuatro módulos que dio desde primero hasta cuarto bachillerato debe estar firmado y sellado no solo por el director del centro educativo y el secretario o secretaria, también por el director del distrito que alberga ese centro educativo. Tenemos ahora también el acta de nacimiento actualizada. Como ustedes saben, desde hace un tiempo, la Junta Central ha denominado una regla de nacimiento que no sea legalizada, pues la estamos aceptando actualizada. Es decir, que el estudiante debe sacarla con fecha reciente y en un centro que la emitan como autoriza la Junta Central. Y por último, un recibo de pago de derecho a admisión, que el costo será para el estudiante de nuevo ingreso solo de 300 pesos. Para el estudiante transferido, como son lo que estamos tratando de promover, que son los de nuestra hermana institución ITLA, que son transferidos, van a pagar solo 600 pesos por derecho de admisión. Tenemos también, ya vimos todos los documentos, ahora vamos a ver cuáles carreras o a cuáles carreras se le podría convalidar de ITLA en la UTEP. Ya este ejercicio lo hemos hecho y se ha firmado el convenio con el ITLA. Entre esas carreras se encuentran desarrollo de software, inteligencia artificial, informática forense, redes de informática, seguridad informática. Es decir, que estas cinco carreras ya han sido validadas y se ha firmado el contrato para los estudiantes o egresados de ITLA que desean cursar una carrera de grado en la UTECO y específicamente la carrera de informática, que es donde más le conviene y se ajusta a la convalidación. Algunos requisitos muy importantes y necesarios para los estudiantes transferidos. Entre los estudiantes transferidos de cualquier universidad, podemos encontrar los siguientes requisitos. Récord de notas de la universidad de procedencia legalizado por el MISIC. En origen, este récord de notas debe cumplir con mucha atención y mucho ojo en esta parte. Un índice mínimo de 2 puntos o su equivalente, que sería 70. Según el artículo 40, en el acápite 5 del reglamento académico, eso no se puede negociar, ¿verdad? Haber aprobado 18 créditos mínimos y la institución de educación superior trabaja en base a semestre. 24 créditos y la institución de donde viene el estudiante, donde procede, por 4 meses. Y si es primera la institución, es 27 créditos para esos estudiantes o postulantes. Las asignaturas con más de 5 años de cursada en cualquier universidad de procedencia no son convalidables a menos que el estudiante, el postulante en ese entonces, en este caso, esté graduado, como en el caso de este. Además de estos requisitos, tiene entregar los programas de las asignaturas a convalidar legalizado por el MESI. Y el último requisito para ello es entregar una carta al Departamento de Admisiones dirigida al Comité de Convalidación para las asignaturas a convalidar. Dejamos ahora abiertas las inquietudes y dudas para responderla a la mayor brevedad posible sin tener que pasarnos el tiempo autorizado por la señorita María Castillo. Adelante, estamos a su disposición. Cualquier pregunta, duda o inquietud, estamos para servirle y responderle.
Muy buena. Sí, muy buena ponencia, María. En verdad nos aclaraste bastante lo que es la historia de la Universidad UTECO y el desarrollo y el aporte que están haciendo a la población dominicana en contribuir con estas carreras y más los convenios que tienen con nosotros. Ya las personas que viven en esa provincia no tienen que trasladarse lejos de su entorno, pueden después de pasar por el ITLA, pueden estar allá en su provincia y terminar el grado. Exactamente. Bueno, hasta ahora preguntan que si las materias que se convalidan, que cuáles son las carreras que se convalidan con ustedes. Entre las carreras a convalidar tenemos agropecuaria, informática, la educación no aplica. Por si alguien interesa, educación no aplica para convalidación porque la normativa 0915 lo prohibía. Entonces, informática, agropecuaria, mercadeo, contabilidad, administración de empresas, derecho y bioanálisis y orientación. Geología y civil no aplican para convalidar. Que vienen con un régimen desde el Ministerio de Educación Superior, no sé, que son autorizadas una vez por año en la carrera y se permiten estudiantes iniciar desde cero, por inicia, con un propedéutico, que no ha hecho lograr que los egresados de ambas carreras sean el máximo donde quiera que vayan a trabajar. De hecho, ahora se encuentra un porcentaje bastante elevado trabajando en barrios. O más bien en explotación minera. Ok. Ya mencionaba ahorita, por si la pregunta iba por otro lado, María, esas son las carreras que nosotros convalidamos. Pero a los estudiantes que vienen, egresados, aún estudiados en ITRA, se les convalidan desde la carrera de desarrollo de software, también de inteligencia artificial y redes informáticas, informática forense y seguridad informática. Esos estudiantes que son egresados, han estudiado allá con ustedes la carrera, nosotros les convalidamos la que mencionamos anteriormente. La voy a repetir por si no quedó claro. Informática, agropecuaria, mercadeo, contabilidad, administración de empresas, derecho, bioanálisis y orientación escolar. Ok, me parece que quedó bien clara la respuesta. También pregunta que si ustedes tienen becas para los egresados de ITLA allá, en UTECO. Hasta el momento no disponemos de esa beca aquí, porque la beca que tenemos ahora y está reglamentada interna son las que son a través de una disciplina. Si el estudiante ingresa a la universidad en una de las disciplinas que mencionaba, ajedrez, béisbol, baloncesto, vale, música, le dan un 50%, más bien eso, le dan un 50% de crédito de la universidad. También, si tiene un hermano allá, si tiene dos, tres o cuatro hermanos, le exoneran de un 10 hasta un 20%. Si es familiar o tiene un parentesco con un profesor, con un empleado, que sea esposo, hijo o hija, también se le da hasta un 60% de crédito, es decir, de exoneración. Excelente, excelente. Bueno, María, no tengo más preguntas por el momento. Deje los datos, vamos a dejar los datos de usted en pantalla de la universidad. Puede decir los números de contactos y los correos para si los jóvenes quieren comunicarse con ustedes directamente. También lo pueden hacer a través del departamento de egresados. Sí, aclarar, María, y un minuto más. Aclarar ahí que nosotros, a través de MESIR, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, gestionamos becas para estudiantes en la carrera que mencioné al principio, que son informática, agropecuaria, ingeniería en geología y ingeniería en civil. Y estas becas son 100%. Eso se gestiona a través de una calificación y el departamento de ley. Hay también becas que son internas, externas a la universidad, que son las que dan los ayuntamientos, algunas instituciones, como decíamos,
los ayuntamientos, instituciones privadas como los bancos, instituciones como la cooperativa y otros que aportan. Y tenemos a Conacao también, que aporta también una beca de 12 créditos de estudiantes. Como pudiste ver y pudieron observar, el crédito de la UTECO cuesta 75 pesos, excepto para la carrera de ingeniería civil y geología, que está a 185 pesos. Es decir, que nosotros prácticamente tenemos un crédito comparativo con lo que es nuestra hermana universidad, ¿cuál? Porque el crédito nosotros va a 75, todos los estudiantes se gradúan en 4 años, así lo disponen, porque ya es disposición de ellos, después que entran. Y creo que 75 pesos es igual que pagar un colegio o menos durante cada 3 meses que dura un estudiante. Y una de las facilidades más importantes que da la universidad es que el estudiante se puede inscribir con un 60% del pago. Y el restante 40% lo paga durante 7 semanas luego de iniciar la clase. O sea que prácticamente una beca, becado directamente está. Ya la beca en sí la consigue para eso, no la otra parte, para tomar ese dinero para pasaje, para comprar más útiles. Pero en sí, eso es prácticamente una beca, porque cada crédito es 75 y el estudiante puede llevar entre 18 y 21 créditos. Si lo multiplicamos, una inscripción no andaría más de 1.800, 1.900 pesos. ¿Sí, María? Ok. Muy bueno esa información que usted dio, sí, es casi como una beca. Otra pregunta sería, bueno, eso mismo de los números telefónicos. En un momentito, dándole las gracias a ustedes, a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental por su presentación, los números en pantalla, y en un momentito le vamos a presentar la siguiente universidad. Muchas gracias, María, por su ponencia. Gracias a ustedes. Recordar que pueden escribirme al correo de admisiones@ufeco o mariac.jimenez@ufeco.edu.do y inmediatamente le estaremos respondiendo. Le podemos mandar el presupuesto, el pension y todo lo que requieran a través de esta plataforma. También nos pueden llamar al número que está en pantalla, 809-585-2291 en la extensión 235. Además de la flota institucional, que es 829-755-8191, o a mi teléfono personal, 829-315-2051. Me pueden escribir con mucho gusto a mi teléfono personal y enseguida le estoy respondiendo, porque nuestra meta es servir. Y como vieron al principio, la UTECO tiene su eslogan: sembrando oro para forjar el futuro. Muchas gracias a ustedes por la gran oportunidad que le dieron a la Universidad UTECO de presentarse en un evento como este. Súper agradecido contigo, Marín. Te pedimos disculpas por la tardanza de responderte a veces por el asunto de que tenemos las misiones abiertas y, como ya te dije, tenemos más de 500 misiles y más de 600 en espera. O sea, que ha sido un poquito rápido. Nosotros también agradecemos a nuestra compañera María, a la rectoría, a Relaciones Públicas, que hizo posible todo el evento en este momento. María fue un apoyo para nosotros súper especial. Gracias, María, y gracias al Instituto Tecnológico de la Salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas, pero muchas gracias, María. La Universidad UTECO. Hola, hola. Nuevamente acá. Bueno, esperamos que estén un poco relajados, que suban esos ánimos, que vamos a seguir compartiendo con más universidades que nos van a hablar sobre sus bondades, sobre las convalidaciones, sobre los beneficios que tenemos van a tener en cada una de ellas. Ahora es el turno de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y nos va a deleitar la señora Darlene de Olio, que es la directora de Marketing Digital de esta institución. Esperamos disfruten esta ponencia. Bienvenida, Darlene. Muy buenas tardes, un placer para nosotros poder estar con usted y con todos esos estudiantes que están y quieren seguir forjando su futuro, y por eso hoy nuestra universidad, que también es la de ustedes, Universidad Tecnológica de Santiago,
le trae esas informaciones. Y nosotros decimos, ¿por qué elegir UTESA? Pero antes le queremos agradecer a su rector, ingeniero Omar Lluvere, por esta oportunidad que les da a ustedes y a nosotros de poder presentar nuestras ofertas académicas, así como también al departamento de egresado del ITLA, a su encargada Marín Castillo. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutos donde le vamos a estar presentando lo que tenemos. ¿Por qué elegir UTESA? Pues yo no quiero hablar más sin más y les presento este primer video. La educación deportiva en UTESA ha sido parte del desarrollo de cientos de jóvenes que con el esfuerzo, dedicación y disciplina nos han llevado a ser la universidad líder del deporte en la República Dominicana. Nuestro compromiso es contigo y con tu futuro. Por eso contamos con diferentes disciplinas tales como béisbol, básquetbol, fútbol, voleibol, softball, natación, karate, judo y taekwondo, para que tú elijas dónde pertenecer y nosotros asegurar tu futuro. Contamos con utesianos a quienes hemos llamado héroes, porque no solo nos han representado como universidad deportiva, sino también a toda nuestra amada Quisqueya, ondeando nuestra bandera tricolor en aguas extranjeras. Hablamos de ustedes, atletas, que entre más de 160 universidades de todo el mundo han obtenido la quinta posición en las Olimpiadas Universitarias del 2015 en Corea. Con Robert Florentino, estudiante de Derecho, fue el primer medallista de plata mundial en judo. Ana García, campeona de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Hemos conquistado cientos de medallas de oro, bronce y plata en diferentes países. A nivel nacional, somos líderes del deporte universitario. Conquistamos los máximos honores del Campeonato de Judo de los Juegos Nacionales Universitarios 2019, con 4 medallas de oro y 1 de plata, que sumado a otras disciplinas, suman más de 23 medallas entre más de 25 universidades de todo el país. Hemos liderado la Copa Claro y los campeonatos nacionales de cada año, llegando a ser reconocido el deporte utesiano por entidades deportivas del país junto a nuestro director, Dr. José Ángel de León. Tú también puedes ser parte del orgullo utesiano. Construye tu futuro con nosotros. Déjanos resaltar y premiar ese espíritu deportista que llevas en ti. Únete a nuestros equipos deportivos, porque unidos nada nos detiene. Y así, señores, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a esta nuestra casa, Universidad Tecnológica de Santiago, porque nada nos detiene, porque aún en la distancia, y eso que yo estoy en Madrid y son casi las 12 de la noche, estoy con ustedes porque para nosotros ustedes son lo más importante y queremos estar cerca para que ustedes lleguen muchísimo más lejos. Y sí, nosotros pensamos que a través de la formación profesional que ustedes deben tener, también debe haber una formación extracurricular. Esos valores, esa disciplina, esa responsabilidad que le puede dar y que le da realizar un deporte. Y en esta, mi casa, su casa, Universidad Tecnológica de Santiago, queremos fomentar eso. Y es por esto que si usted está en una de nuestras carreras, en una de nuestras carreras aquí, en cualquiera de nuestros recintos que más adelante le vamos a mencionar y se lo vamos a mostrar, usted puede tener desde un 50 hasta un 100% de la beca. Y no solo eso, sino representarte y representarnos a nivel nacional e internacional aquí en nuestros congresos, en nuestros, por ejemplo, los chicos de la Federación de Judo y de Taekwondo se fueron a Puerto Rico. Lamentablemente, es cierto que este último año y medio, esta pandemia nos encerró a todos, pero ya casi estamos volviendo a la normalidad. Y justo antes, tres meses, antes del encierro, estuvimos participando en la Federación Puertorriqueña de Judo en Puerto Rico y trajimos a República Dominicana, llevaron a República Dominicana, porque yo estoy en Madrid ahora mismo, medallas de oro, plata y bronce. Nuestros atletas, nuestros equipos, nuestros estudiantes, así como estuvo Moisés Hernández ahora, por ejemplo, en Tokio 2020, como estuvo Génesis
en Tokio 2020, estudiantes de medicina, de derecho, de administración de empresa, de esta, siempre lo voy a repetir y me van a escuchar, mi casa, pero que también es, será su casa, y ya es su casa, Universidad Tecnológica de Santiago. Y estos valores, esa disciplina y esa responsabilidad que le da poder estar en una de nuestras disciplinas en la universidad, es lo que nosotros creemos también que usted debe hacer, sí, paralelamente a su formación profesional. Pero ¿y estas carreras? Porque ustedes quieren saber cuáles son las carreras en las que usted, a partir de ya, puede entrar a esta, a nuestra casa, Universidad Tecnológica de Santiago. Veamos. Ofertas académicas, y recientemente yo sé que ustedes son del área de ingeniería, ya estuvimos viendo, bueno, estuvimos por allí dando un paseo y me encantó. Yo estaba diciendo en estos días, yo quiero estudiar en el ITLA indiscutiblemente. ¿Y dónde ustedes podrán cursar esas carreras? Porque ya casi volvemos a la normalidad, ahora en las semipresenciales que vamos a estar dando la clase, entre que los laboratorios presenciales, semipresenciales, virtuales, pero, por ejemplo, esta foto que ustedes ven, el background, es el recinto, es el campus de Herrera, que pertenece a los recintos de Santo Domingo. Tenemos dos en los recintos en Santo Domingo, Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo Oriental, pero no quiero yo hablar más, mejor véanlo ustedes mismos. Este es en el campus Máximo Gómez.
esos son nuestros recintos que ya le abren las puertas para que ustedes puedan visitarlo en todos nuestros laboratorios, pero también en nuestros diferentes campos. Nosotros tenemos dos recintos en Santo Domingo de Guzmán y Santo Domingo Oriental. Pero no solo se queda ahí, porque si usted elige nuestra sede en Santiago, tenemos Dajabón, Mao, Puerto Plata, Gaspar Hernández, nuestra sede en Santiago y dos recintos aquí en Santo Domingo. Usted puede acceder a ello. Vamos a suponer que ahí dice, bueno, es que yo no estoy el ITLA en Santiago, o ahora mismo dice, mis familiares están en Santiago y deciden inscribirse en Santiago. Veamos dónde están nuestros recintos a través de la República Dominicana, que eso nos hace la universidad privada con más estudiantes en el país. Y nuestros contactos están, mire ese mapa, qué bello. Yo amo mi universidad y yo le quiero transmitir el disfrute que tengo de ver cómo nosotros estamos en toda la zona norte. Tenemos 8 recintos para todos ustedes. Veamos cuáles son. Darling, tranquila, que todavía estamos en la virtualidad, en la semipresencialidad, pero ahí están nuestros recintos, están abiertos, esperándole. Pero sí, cuando hablamos de virtualidad, entonces, en marzo 2020, precisamente el 19 de marzo, ¿verdad que sí? Cuando nos daban la triste noticia de que esta devastadora pandemia nos refugiaba en casa, nuestros amigos, ciertamente hemos disfrutado más de la familia, ¿verdad que sí? Pero un disfrute así, no lo queremos. Gracias a Dios estamos saliendo de eso, espero que todos ustedes estén vacunados también para ayudar a lo mismo. Pero bueno, están ahí en nuestro recinto y los cuidamos porque damos clase con, yo considero que nuestra página nubutesa.edu es de las plataformas virtuales más completas que hay en el país. Entiendo que República Dominicana, todas las universidades se han enfocado en tener un buen producto para dar un buen servicio para que ustedes sigan tomando con calidad esa educación y esa formación profesional que ustedes necesitan. Así que sí, a través de nuestra plataforma virtual nube.utesa.edu, que ya escucharán algunas opiniones de nuestros actuales estudiantes, tanto de primer año como de último año, hablar de ella y qué supone esa página para ellos. Pues ahí está, señores, sí, contamos con nube.utesa.edu, que es nuestro, porque yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, pero ya están en las clases presenciales, nosotros siempre nos vamos a hacer lo que nos mande el MESID, ¿verdad que sí? Y asimismo el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Vamos a ejecutar todos los lineamientos. Mientras tanto, pues esos laboratorios que son muy importantes, darlos presenciales, pues vamos a estar en la semipresencialidad hasta que por fin podamos decir sí, estamos libres de COVID. Queremos estar libre de ellos, es una esperanza indiscutiblemente y sé que lo vamos a lograr poco a poco porque ya llevamos, la verdad, un porcentaje bastante alto cuidándonos, porque es lo primero, nuestro primer objetivo es que ustedes, nuestra primera intención es que ustedes estén bien. Y por eso tenemos todo esto en nuestra página, claro, claro que sí. Ahora bien, ustedes pueden decir,
que nosotros podemos hablar maravilla de esta que es mi casa, que espero y deseamos que sea su casa pronto, que estén en un equipo deportivo, en uno de los grupos culturales, y claro, formándose en esa carrera que ustedes quieren. Pero yo entonces dije, no, espera, yo estuve buscando quiénes de los estudiantes quieren dar su testimonio. Quiero que escuchen a dos de nuestras, por el tiempo que tenemos, van a escuchar a dos de nuestras estudiantes, uno de primer año, la otra ya está terminando casi la carrera. ¿Qué ellas opinan de su casa, Universidad Tecnológica de Santiago? Escuchemos. Muchas gracias, Darlene, por la oportunidad de expresarle a los jóvenes cuál ha sido mi experiencia aquí en UTESA. Honestamente, yo desde que inicié a estudiar en UTESA, defendía a UTESA en una sola palabra: empatía. Porque todo su personal, tanto a nivel administrativo como docente, siempre se muestran muy amables y muy empáticos con nosotros los estudiantes. Hay algo que no quiero dejar pasar, y es que he sido parte de ese cambio de lo presencial a lo virtual. Y una de las mejores decisiones que yo he tomado es continuar con mis estudios independientemente de que sea virtual. ¿Por qué? Porque UTESA me brinda una plataforma catalogada como una de las mejores plataformas que tenemos aquí en República Dominicana. Me siento bastante agradecida y les exhorto a cada uno de ustedes que luchen por sus sueños y que estudien en nuestra alta casa de estudios, UTESA. Nuevamente, gracias, Darlene, por esta oportunidad. Hola, mi nombre es Mariel Ibelles, estudiante de la carrera de Lenguas Modernas, y estoy muy orgullosa de decir que soy parte de la Universidad Tecnológica de Santiago. Cuando estuve buscando y consultando los diferentes pensums de esta carrera, el que más me enamoró fue el de UTESA. Pero más me gusta la forma en la que los profesores imparten sus clases y la disposición que siempre tienen para ayudar a sus alumnos. También el personal administrativo, que siempre está brindando una mano amiga y con una sonrisa para resolvernos todas las situaciones que se nos puedan presentar. La plataforma de estudios Nube UTESA es una maravilla y súper sencilla. Y también tiene sus tutoriales para cuando nosotros tengamos alguna duda. Realmente estoy muy orgullosa de decir que formo parte de UTESA. Gracias, mi querida Chris Lady. Dios mío, gracias, Mariani. Pero esos son nuestras actuales estudiantes. ¿Qué dicen nuestros egresados cuando salen? Veamos, y no se sorprendan porque van a ver a alguien que sé que ustedes respetan y conocen muy bien. Vamos a ver esos maravillosos egresados que forman parte de nosotros aún. Veamos. Soy Omar Méndez Lluveres y también soy utesiano, egresado del año 2001 en la carrera de Ingeniería en Informática. Actualmente ocupo el cargo de rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. ¿Qué significado para mí es ser un egresado de UTESA? Pues mucho. Aprendí de los estudiantes y también de los docentes, muchos de ellos que pertenecen a esta gran familia del ITLA, como docentes o como gerentes de muchos departamentos de esta prestigiosa institución. De ellos aprendí la ética, la transparencia, el compromiso. Aprendí también de esa casa de estudio lo que es la innovación y el emprendimiento, conocimientos que hoy aquí en el ITLA se están impartiendo. ¿Qué es el éxito? Perseverancia, optimismo, enfoque, dedicación, lealtad consigo mismo, las metas que te trazas, cumplirlas. Nunca diga no puedo, nunca permita que te digan no puedes. Lo imposible no existe. Estoy convencido que lo que separa a un emprendedor exitoso de uno que no es la pura perseverancia. Steve Jobs. Doy fe y testimonio que en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, me formé de grandes conocimientos y valores. Le agradezco mucho a esta universidad. Sí, señores, también Jenny Berenice forma parte de nuestros egresados.
Benjamín Valdés, multinacional de República Dominicana. Angie Lizardo, corresponsal de CNN en español, ahí lo ven. Ángel Jiménez, productor de Zona 5. Claro, Yamile Peña, ¿quién no la conoce? Julio César Valentín, el senador por la provincia de Santiago. Catherine, que estuvo ahora mismo en Tokio 2020 el pasado mes. Primer urólogo dominicano certificado, señores, como para la cotista, y Sara Vallejo. Para nuestros egresados. Es hermoso cuando podemos hablar de cada uno de ellos, de escucharle, y ustedes lo pueden escuchar a cada una de las personas que ustedes han visto ahí, bueno, escucharon a su rector, ¿verdad que sí? En nuestro canal de YouTube, Soy Utesa, que se lo vamos a estar compartiendo en el chat, pero si en el chat le compartimos un enlace, completen ese formulario porque al finalizar le estaremos diciendo la sorpresa que trae si ustedes completan el formulario que le hemos compartido en el chat. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y cuáles son esos requisitos para entrar a la universidad? ¿Por qué estudiar en UTESA? Ustedes saben que tenemos, si no lo saben, lo digo ahora mismo, tenemos un convenio, hemos firmado recientemente un convenio con el ITRA, donde ustedes van a tener más, aparte de las becas que le podemos ofrecer, si está en uno de nuestros equipos deportivos o culturales, van a tener una serie de beneficios. ¿Por qué entonces yo debo de estudiar en UTESA? Precisamente, pues ustedes tienen una serie de convalidaciones, ustedes tienen unos técnicos superiores y tienen convalidaciones con nosotros. ¿Cuáles son esas convalidaciones? Por ejemplo, en el técnico superior, lo que está en el técnico superior de desarrollo de software, lo que está en el técnico superior de inteligencia artificial, técnico superior en informática, pues van a tener, al final van a ir, Aida, si me puede pasar el siguiente, por favor, van a poder tener y ver cada una de las convalidaciones que si ustedes vienen a UTESA podemos tener esa facilidad. Además, le voy a explicar algo, las convalidaciones, ustedes vienen como estudiantes transferidos, no como estudiantes nuevos. Al venir como estudiantes transferidos, ustedes como que tienen un año más de ventaja, sí, tienen un año más de ventaja, y no solo eso, sino que las convalidaciones no la van a pagar, la asumimos nosotros completamente. Normalmente cuando un estudiante viene de otra universidad, pues se le convalidan las asignaturas que se pueden convalidar, claro está, ya nosotros entre el ITRA y UTESA ya se formalizó cuáles pueden ser esas asignaturas, y normalmente por los créditos pues se pagan como 200 pesos, pues eso lo asumimos y ustedes no van a tener que pagar. Así que una de las tantas razones para poder venir a esta nuestra casa, Universidad Tecnológica de Santiago, que es su casa, claro está. Estamos presentando entonces las asignaturas que ustedes van a tener con validaciones. No se preocupen, porque todo lo que completen el formulario le voy a estar enviando precisamente este brochure. Este brochure tiene los beneficios que ustedes van a tener, las becas que pueden conseguir a través de participar en uno de nuestros grupos culturales o deportivos, los beneficios que implica este convenio entre UTESA y el ITRA. Los requisitos también van a estar en este dossier. Sé que ya nos quedan un poquito minutos, pero les cuento. Aida, ¿cuál es la sorpresa que le tenemos a los chicos? ¿Qué ellos pueden tener si completan ese formulario que nosotros le hemos puesto en el chat? Si ustedes completan ese formulario, pasando ya por UTESA, lo podemos enviar a ITRA para que se lo puedan proveer con su nombre personalizado. Ustedes van a tener lo que ustedes están viendo en pantalla. Si completan el formulario que nosotros le hemos puesto en el chat, le vamos a estar enviando el take. Claro, porque nosotros pensamos, hay que estar hidratado, ¿verdad? Que si con agua, jugo, nuestras proteínas, si hacemos algún tipo de ejercicio con el calor que hace en el trópico, en nuestra República Dominicana, siempre hay que tener como abaniquito, ¿verdad? Que sí. Y asimismo, una mochila impermeable, porque somos estudiantes y tenemos que tener donde tener nuestros bolígrafos, nuestros cuadernos y demás. Así que por completar el formulario que le hemos
puesto en el chat, nosotros le vamos a estar enviando estos regalitos que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla. Y claro, la agenda, porque tenemos que apuntar esas clases. Aunque con la tecnología ya tenemos aquí nuestra agenda, pero nunca está de más poder escribirla también. Pues señores, para mí ha sido todo un honor, un placer, para mis compañeras Aida, que es egresada del ITLA también, la joven que está manipulando ahora mismo todas las presentaciones, queridísima Aida Wilmo, egresada de Multimedia del ITLA. Y espero que ustedes también puedan estar pronto con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales, vamos a tener todas las preguntas en nuestras redes sociales, @UTESA, @UTESA CTO DGO y @UTESA CEDE. Ustedes le podemos responder, le vamos a estar respondiendo a tiempo todas las preguntas que ustedes puedan tener, todas sus inquietudes. No dejen de buscarnos en las redes sociales, @UTESA CTO DGO, pero sobre todo en nuestro canal de YouTube y nuestro podcast. Hay un podcast súper interesante que se lo vamos a estar poniendo ahora mismo en el chat. En este podcast es una entrevista a la directora de orientación de nuestra casa, Universidad Tecnológica de Santiago. En esta entrevista, escúchenla, es poquitos minutos, y ella le va a dar es sentirse en casa. Son las orientaciones que muchas veces no nos dan cuando vamos a entrar a la universidad. En nuestro podcast Soy UTESA, en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, en Google, en Apple Podcast. Nos van a escuchar en todas las plataformas de difusión de podcast Soy UTESA. Y en nuestro canal de YouTube, Soy UTESA. Nuestras redes sociales, @UTESA STO DGO. Todas las preguntas, todas las inquietudes, y no olviden, por favor, de completar el formulario, porque estos regalos se los vamos a hacer llegar junto con todas las informaciones de, las convalidaciones y los beneficios que ustedes tienen de aquí, UTESA. Porque nosotros estamos cerca para que ustedes lleguen más lejos. Si no, díganmelo a mí, que ahora mismo estoy en España y estoy aquí presente para estar con ustedes, porque no podía desaprovechar esta oportunidad. Gracias, Marian, por esta oportunidad de poder compartir todas estas informaciones con todos los estudiantes de ITLA. Gracias a todo el equipo, departamento de egresado y, por supuesto, a su rector, Omar Lluvere, ingeniero Omar Lluvere, por permitirnos y por seguir desarrollando esta potencialidad que tiene el ITLA. Muchísimas gracias, será hasta la próxima, y si tienen alguna pregunta, pues por aquí nos vamos a quedar. Pero no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en el podcast y, por supuesto, completar el chat. Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias, Darlene. Por acá veo que están preguntando que, o mejor dicho, diciendo que manden el formulario. ¿Lo tienes emocionado y no han mandado el formulario, estos muchachos? Sí, el formulario, Aida, por favor, vuelve y ponle el formulario nuevamente, ¿sí? Es que lo pusimos muy arriba al principio. Ah, lo pusieron al claro principio. Sí. De nuevo le ponemos, de nuevo tendrán el formulario para que lo puedan completar. Ahí lo han puesto ya, ahí lo veo. Ahí se lo han puesto nuevamente el formulario para que lo puedan completar. Ok, ok. Preguntan por acá, ¿cuáles son las carreras que se convalidan con el ITLA y UTESA? Tenemos sobre todo la ingeniería en sistemas computacionales. Es la que más tiene ahora mismo las convalidaciones. Y justo en el mañana, viernes y el lunes, le estarán enviando el dossier que pusimos en pantalla. Y ahí están exactamente todas las asignaturas y los técnicos superiores que ustedes van a estar, tienen convalidado con nosotros, para que lo vean así, lo puedan estudiar paso a paso, y todas esas asignaturas que están ahí, que son muchas. Ok, y también preguntan que el costo de los créditos, ¿cómo sería? Ah, pues usted está muy atento, yo sabía, Aida, vamos a mostrarle entonces. Yo dije, vamos a dejar eso ahí, a ver si ellos están atentos realmente a eso, porque yo no he hablado de costo. Fácil. Yo entiendo que usted es en la Universidad de la Inclusión. Al tener la Universidad de la Inclusión, por los costes que tiene, por ejemplo, las ingenierías, en la inscripción nosotros vamos a pagar 2.900 pesos, más los 300 pesos de admisiones, ¿no? En la licenciatura tenemos 2.640 con un total, realmente le voy a decir los totales,
y en medicina 3.840. Esta es la inscripción, los créditos están a 535 pesos. Les voy a hacer un ejemplo. En el primer cuatrimestre usted tiene 10 créditos. Supongamos que usted tiene lengua española 1, por poner una asignatura. Lengua española 1 tiene 4 créditos. Matemática básica tiene 4 créditos. Orientación universitaria tiene 2 créditos. Completamos un total de 10 créditos. Multiplicamos 10 por 535 y nos dará un total de 5.350 pesos. Esos 3.350 pesos, usted se le da la facilidad de que usted lo pueda pagar en 4 cómodas cuotas. Usted lo divide entonces, 5.350 pesos, entre 4. Son 4 cuotas que usted se le da la oportunidad para que usted pueda pagar. Fácil, ¿verdad que sí? Bastante económico, bastante asequible, porque eso es lo que queremos, que ustedes puedan seguir forjando su futuro en nuestra casa. Ay, señores, discúlpenme, porque por aquí veo, gracias por acompañar, y discúlpame, María, porque acabo de ver a uno de nuestros compañeros de ambos, tanto de Licha como de la universidad, el ingeniero Amadis Suárez. Señores, quizás muchos de ustedes lo conocen, pues está ahí en pantalla todas las preguntas de ingeniería para él, porque es uno de los mejores creadores de nuestra página virtual, director del departamento virtual de nuestra casa, Universidad Tecnológica de Santiago. Gracias, Madis, que ahora te veo por ahí, por dando la oportunidad de estar aquí. Estamos en las sesiones de preguntas ahora, y seguro que hay unas cuantas para ti. Ok. Marien, te sigo escuchando. ¿Hay alguna otra pregunta? Por el momento no veo más preguntas en cuanto a la carrera, pero si el ingeniero tiene algo que decir, te puede aportar. Escuchamos, Amadis. No, perfecto. Discúlpeme por no por llegar a la hora, pero uno tiene muchos compromisos y ahora fue que pude aparecer, lamentablemente, en el cierre. Nada, solamente les animo a que continúen los estudios. Saben que ITLA es un gran paso porque nos prepara a nosotros para la parte técnica excelentemente, pero recuerden que el grado también es importante. Y UTESA le ofrece una buena posibilidad, una buena alternativa para ya con esta convalidación poder completar su proceso y tener su título de grado en una universidad reconocida en la cual ustedes pueden conseguir un puesto laboral un poquito más remunerado, por así decirlo, y a la vez que adquieren otras competencias y hacen una especie de networking con otras carreras y todo eso. Yo mismo, ustedes saben que allá en la academia, en ITLA, soy muy técnico, soy muy práctico, pero muchas de las competencias que tengo, por ejemplo, carrera como administración de empresa, materia como administración de empresa, la mía contabilidad, la desarrollé en la universidad cuando la vi en la carrera, pero ya con eso complementan y le ayuda a adquirir un nuevo escalafón. Saben que ustedes, cuando terminan ITLA, son unos profesionales bien competentes, por así decirlo, prácticamente compiten con cualquier profesional de aún tenga un grado en la universidad, pero muchas veces en los puestos laborales no se siguen ese grado. UTESA te ofrece esa oportunidad de que tú puedas, te permite con los horarios, tú puedes llevar tu vida laboral perfectamente, estudiar en la noche, puede ser de manera virtual, semipresencial, a un ritmo adecuado. Y ustedes que salen del ITLA prácticamente pueden superar cualquier obstáculo, así que UTESA prácticamente le vendría, sería una buena opción. Así que muchas gracias y ya no le quito más tiempo. Muchas gracias, Amadi. Tranquilo, tú estuviste muy bien representado por Darling, de verdad que sí. Ok, perfecto. Muchas gracias a la Universidad de UTESA por su participación. Darling Teolio y el ingeniero Amadi. Ahora mismo vamos a pasar con la Universidad UFER, Universidad Federico Enríquez y Carvajal, que nos va a deleitar con su ponencia, de mano de la licenciada Dilenia Grullón. Bienvenida, Dilenia. Buenas tardes, bienvenida. Para mí es un placer, pues, obviamente, estar aquí con ustedes y darle las gracias también a ITLA por invitarnos a nosotros a este magnífico evento. Pues bien, permítanme compartir la pantalla para presentarle y hablarle un poquito más de nuestra institución. Y obviamente, en base al acuerdo, pues lo que hemos pactado.
me dejan saber si la pueden visualizar perfectamente bien. Quiero ponerla totalmente en grande. Denme un segundo. Ok, modo presentación para que se pueda visualizar. Perfecto. Bien, pues nuestra institución, la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, como le estoy mostrando aquí, es una institución, vamos a decir así, sin fines de lucro, privada, y obviamente destinada pues a contribuir con lo que es el desarrollo sostenible, obviamente donde en todas las regiones pues que se encuentra. Fue creada, denme un segundo para bajar esto por aquí mínimo. Tiene domicilio y asiento en el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo, República Dominicana. Su personalidad jurídica, otorgada mediante el decreto 57-91 del Poder Ejecutivo, del 12 de febrero del 1991. Está regida por la ley 139-01, que es que rige el sistema de educación de la República Dominicana. Igual también por la ley 122-5, del 8 de abril de 2005, que rige lo que es la regulación y el fomento de las asociaciones sin fines de lucro. Debo indicarle también que la Universidad UFE, pues obviamente cuenta con 5 recintos, 5 campus en la zona metropolitana, con la sede central, que es UFE Metropolitano. Anteriormente, debo de indicarle que la sede central era UFE Santo Domingo Oeste, pero en el Consejo, en el CONESI, el 9 de julio del 2018, pues se aprobó de manera unánime que la sede central, pues obviamente iba a ser UFE Metropolitana. También se encuentra lo que tiene que ver el campus de Santo Domingo Oeste, Herrera, La Romana, Baní y Moca. Nuestra misión, obviamente, con que cuenta la universidad, pues misión, visión, valores, que obviamente sería importante, pues obviamente presentarle a nuestros estudiantes o futuros estudiantes que quieran ingresar con nosotros, es formar profesionales de manera integral en un ambiente de investigación y creación de conocimientos que en sentido de ciudadanía desempeña de manera competente y ética en los ámbitos que tiene que ver personal, laboral y profesional en el contexto tanto nacional como internacional. Esto es un punto sumamente importante, que cuando nosotros, pues obviamente, ingresemos de nuestra institución, pues obviamente podemos enarbolarla, ponerla en alto, y más la UFE, que acoge a todos aquellos sus estudiantes como una familia, y obviamente lo prepara para que pueda tener la competencia necesaria y desarrollarse, pues obviamente, en un mercado, vamos a decir así, profesional de alta gama. La visión que tiene nuestra institución puede ser una de las principales opciones de formación a nivel superior, en atención a la calidad de su oferta académica y labor que investiga el aporte de desarrollo científico, tecnológico y socioeconómico en el ámbito de incidencia. Es importante también resaltarle que contamos con los valores de responsabilidad, solidaridad, equidad, justicia, honestidad, respeto. Dentro de esta parte, pues también quiero mencionarle, o más bien vamos a pasarle primero a lo que tiene que ver nuestra oferta académica, y ahí le hago mención, denme un segundo, nuestra oferta académica, que hasta el momento contamos, odontología, es hasta el momento solo la tenemos en Santo Domingo Oeste, ingeniería eléctrica, está en Santo Domingo Oeste y en La Romana. Administración de empresa en todos los campos, excepto Moca. Contabilidad, todos los campos. Derecho, también está en todos los campos. Enfermería, hasta el momento lo tenemos en el campus de Herrera, Baní y La Romana. Psicología clínica, en todos los campos. Ingeniería de software, Santo Domingo Oeste. Administración turística y hotelera, en La Romana. Ingeniería agronómica, está en Moca, ingeniería industrial también en La Romana. Y obviamente educación, mención, administración y supervisión escolar está en todos los campos. Aprovecho la ocasión en esta parte para mencionarle de que en base a esta oferta académica, pues también nosotros nos encontramos trabajando con el sistema de lo que tiene que ser Probus Academy, que es un sistema bastante amigable y vamos a decir así que el estudiante es fácil de manejar. También quiero
resaltar que lo que busca, pues obviamente esta institución, pues es obviamente acoger todos esos estudiantes nuevos que tengan el interés, pues obviamente de seguir, no solamente quedarse con un técnico, sino de que puedan, pues obviamente continuar con sus estudios y que tanto las instituciones, pues pueda nuestra institución reconocer lo que es, obviamente todas esas asignaturas. Hemos hecho como un pequeño ejercicio, vamos a decir así, en dos carreras que entendemos que son las que van más afines, pero obviamente el convenio está para todas las carreras en sí, que obviamente pues en algunas carreras que otras va a tener menos asignatura convalidada obviamente por su naturaleza. En este caso, le presento pues obviamente aquí una imagen y el objetivo principal de nuestro convenio con el ITLA, pues obviamente como bien le dije, es un convenio de colaboración, donde obviamente nuestro, tanto el egresado del ITLA como obviamente de la Universidad UFE, se comprometen, pues obviamente, darle la oportunidad de que puedan continuar con sus estudios a nivel de grado. En este caso, como bien le comentaba, hicimos un ejercicio acerca de la carrera de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Software, que son las que van más afines. Ingeniería Eléctrica, pues obviamente aquí le presentamos el perfil específicamente que debe de tener la persona, o más bien el estudiante que ingrese a nuestra institución. El aspirante a esta carrera de Ingeniería Eléctrica deberá reunir preferiblemente la siguiente característica: capacidad para utilizar diferentes operaciones mentales requeridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, capacidad de integrar contenidos conceptuales de las áreas matemáticas, técnica, psicosocial y profesional, predisposición para desarrollar habilidades y conducta tendientes a la autoformación y la autoevaluación, habilidad para desarrollar la observación y situaciones vivenciales y fenómenos naturales, predisposición para resolver situaciones problemáticas de personas y grupos utilizando conocimiento científico, demostrar compromiso, creatividad y la teoría en la actividad de teórica y práctica. También poseer condiciones psicomotoras apropiadas para ejercer la profesión. El perfil del egresado, pues obviamente con el esfuerzo de tanto del equipo humano de ingeniería, va orientado a proveer lo que son la experiencia del alumno y el docente que permitan proveer el desarrollo, pues obviamente de lo que son los valores y virtudes para el egresado competente, tanto en la parte personal como social. Parte de la competencia o el campo ocupacional específicamente de esta área, pues obviamente tiene varios, vamos a decir, bastante diverso, tanto a nivel público, privado, nacionales como extranjero, en la parte del sector público, proyectos gubernamentales, proyectos rurales de electrificación, programas energéticos en general, las industrias estatales. En el sector privado, pues obviamente la industria privada, centro de investigación energético privado, lo que son las empresas multinacionales y otros. Como bien le comentaba, el personal está habilitado, pues obviamente con la competencia necesaria en cuanto a lo que tiene que ver el sistema eléctrico en sí, para desempeñarse obviamente como un promotor obviamente de su empresa. En este caso, pues aquí le presentamos las asignaturas que pueden ser convalidadas. En este caso ustedes encuentran de este lado, pues obviamente las asignaturas de otras instituciones y las asignaturas que tenemos en nuestro programa. Serían unas 15 asignaturas, equivalente a unos 56 créditos. Es importante mencionar que esta carrera de Ingeniería Eléctrica cuenta con 61 asignaturas, unos 216 créditos. Tienes una duración de unos 4 años y un poquito más, o va a depender del estudiante. También tiene 13 cuatrimestres. Ingeniería en software. El perfil del egresado, pues obviamente, también lo voy a mostrar igual que la otra carrera, debe de tener, pues obviamente mostrar lo que son las habilidades, si es nativo o básica del extranjero o hispanoparlante, en el uso oral y escrito del idioma español.
demostrar la actitud positiva del aprendizaje del idioma inglés, demostrar habilidades básicas en el uso de la tecnología, la información y comunicación, demostrar habilidades básicas para la aplicación de las matemáticas, razonamiento lógico y solución de problemas. También demostrar lo que son las habilidades para el autoaprendizaje, del trabajo en equipo, creatividad y la tolerancia a la diversidad. Demostrar su disposición para asistir a los cursos, talleres y nivelación, en el caso obviamente que lo requieran. También, cuanto a la competencia, pues obviamente de esta carrera, el perfil del egresado pues juega un papel obviamente clave en la mayoría de las innovaciones, tecnología moderna, sistemas que dan soporte obviamente a la parte de los negocios. Tanto el egresado del plan de nuestros estudios de ingeniería de software de UFE deberá ser obviamente observar esas limitaciones en cuanto a costo, el producto, la viabilidad para el cliente, la calidad de mantenimiento del producto de software, la fiabilidad en el uso de software, la seguridad a largo plazo de los productos de software y cuáles tienen algún tipo de responsabilidad. Obviamente, con el fin de esto, pues, de nuestro graduado alcanzar el objetivo en el ejercicio profesional. La competencia, como bien le mencionaba, es comprender los artículos, el libro de idiomas extranjeros que comunica de manera oral con suficiencia. Aplicar su trabajo en el uso de herramientas tecnológicas e informaciones como ayuda eficaz para el quehacer profesional. Comunica su idea con fluidez en la lengua nativa de manera oral y escrita. Demostrar obviamente la visión integral a su profesional que permita, pues obviamente la parte relacionada. Producir el resultado aplicado sistemáticamente, pues los métodos de trabajo cumpliendo con la exigencia de calidad de su relacionado. El campo ocupacional, pues obviamente también aquí se lo voy a dejar, pues para que también lo puedan visualizar, integrador de sistema, desarrollador para entorno de cliente servidor web, en lo que es empostrado o móviles, desarrollador de video y juegos, analista de información y base de datos, especialista de mantenimiento de software, arquitecto y diseñador de software, también especialista en gestión de configuración de software, y especialista en gestión de calidad de software. Al igual que obviamente la otra carrera, pues también queremos mostrar la ingeniería de software en nuestro pensum, obviamente en otras instituciones, lo que se podría convalidar, y también al igual que en otra institución. En este caso, serían unas 22 asignaturas a un 64%, 64 créditos de convalidación. En estos casos, ese ejercicio se hizo en base, obviamente, a los programas del ITLA y también de la institución, para que tengan conocimiento. Aprovechando la ocasión, también en esta parte, debo de indicarle que la universidad, pues, a todo lo que es el proceso de admisión del estudiante, pues tiene un costo de la inscripción o admisión más bien de $1 por este cuatrimestre. También en tiempo, vamos a decir así, o la inscripción normal es de $1,500 para todas las carreras. Y obviamente va a depender la mención, pues obviamente sería ya la mensualidad que van a pagar. Es importante para los requisitos de convalidación, que se tenga en cuenta que el estudiante debe de tener un índice acumulado, vamos a decir así, por encima de 2. El director de cada carrera, generar obviamente que va a hacer ese proceso de convalidaciones. Presentar documentos que acrediten haber finalizado y aprobado los estudios en formación superior. El récord de nota original, obviamente de la procedencia de la institución de donde viene, legalizado por el MESI. Los estudiantes deben de cumplir con los requisitos de admisión. ¿Cuáles son los requisitos, obviamente, para, dame un segundo para mover esto de por acá, el proceso de convalidación? Al igual que las demás instituciones, también allá nosotros impartimos lo que es una prueba POMA. Y si el estudiante, pues obviamente la ha tomado en otra institución, solo debe de presentar el comprobante de que ha tomado su prueba POMA. También para presentarle, pues obviamente los requisitos de admisión y de convalidación: acta de nacimiento legalizada, 4 fotos 2x2, copia de cédula, certificado médico, certificado de bachiller, récord de nota de bachiller, récord de nota original de procedencia legalizado por el MESI. Y programa de asignatura cursado por la institución de procedencia legalizado por el MESI.
Esos son los requisitos que obviamente pues debe de tener el estudiante que esté interesado pues obviamente llegar a nuestra institución. ¿Cuáles serían los beneficios? Pues obviamente de estudiar en UFE. Dentro de nuestro beneficio de estudiar en UFE, pues obviamente debo decirle que tenemos cómodos horarios que se ajustan pues obviamente a las exigencias del estudiante. También costo de inscripción, como bien le mencioné, bastante bajo para todas las carreras, de unos 1.500 pesos. Y pues por el proceso de admisión, pues obviamente por este proceso de pandemia y esto, siendo flexible con nuestra comunidad académica, pues tiene un costo de un peso. El convenio entre la Universidad de Listra, pues obviamente lo que busca, pues como bien ya la había mencionado anteriormente, establecer obviamente los términos de colaboración, de que obviamente el estudiante pues pueda continuar con su formación a nivel de grado. Muchas gracias. La UFE espera por ustedes. Les quedo atenta a lo que son las preguntas y respuestas. Obviamente pregunta que ustedes tengan inquietudes que yo le pueda responder. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Dilenia Grullón de la UFE. Entiendo que fue muy clara y mostró las carreras y los créditos ahí en el slide que pusieron brevemente. Bueno, hasta ahora parece que los muchachos están un poquito rezagados y no están haciendo muchas preguntas. Vamos a ver esta. Dice: ¿cómo es la ingeniería electrónica? ¿La tienen y cuántas materias me convalidarían? Bien, en este caso, como le mostré ahorita, tiene una 15 asignaturas, en este caso ingeniería eléctrica tiene una 15 asignaturas que se le puede convalidar según el programa de ustedes y la de nosotros. Ese ejercicio se hizo en base, obviamente, a la programación de ustedes y también la de nosotros, a nuestro pensum. 15 asignaturas. De una 61 asignatura que tiene ese programa. Entiendo. ¿Y cuáles carreras se convalidan entre las dos universidades? En este caso, como le comenté, pues obviamente todas están dentro de el convenio o el pacto, pero unas más que otras, pues obviamente van a tener más asignatura por la, obviamente por su naturaleza. Recordarle, obviamente, y ustedes bien saben que como mayormente el ITLA, pues son carreras, vamos a decir así, en la parte tecnológica y la parte ya de lo que tiene que ver la parte informática y las ingenierías, pues por ende, obviamente, le hicimos el ejercicio con esta parte en función a eso, pero todas aquellas asignaturas que obviamente puedan ser convalidadas en cuanto a lo que tiene que ver su programa, al igual el nivel de crédito, pues obviamente se le va a convalidar en todas las carreras. Muy bien, le damos las gracias nuevamente a la Universidad UFE. Gracias a ustedes, para mí es un honor pues obviamente estar aquí con ustedes y por la oportunidad obviamente que nos ofrecen de la Universidad UFE, pues obviamente presentar obviamente nuestro producto y nuestra oferta académica. Muchas gracias, UFE. Yo sé que los jóvenes van a estar muy, muy encantados de pertenecer a su institución. Gracias. Bueno, siguiendo el programa, vamos a hablar un poquito sobre lo que es egresados, recordando que egresados es el departamento que se encarga del seguimiento y gestor de cualquier inquietud que tengan ustedes al momento de poder acceder a uno de sus acuerdos con las diferentes universidades. Este evento es para poder formarlos y poder informarles sobre cada una de las universidades. Cuando terminemos este evento, estas grabaciones estarán colgadas en YouTube para su posterior consulta. También estaremos teniendo informaciones sobre las universidades en nuestro portal de egresados, que es www.egresados.itla.edu.do. Ahí estarán colgadas también estas informaciones y ofertas también para ustedes, para que conozcan y puedan acceder y estar en contacto con nosotros. Se hizo una pregunta en el grupo que voy a responder. Preguntaron sobre la universidad internacional que va a presentar. Ella va a ser la última de esta ponencia, que ya sería como a las 7:20 de la noche.
La siguiente universidad que va a hacer su ponencia, la UAS ya está con nosotros, que sé que muchos están esperando este, que fue nuestro, ha sido nuestro último acuerdo hasta el momento que hemos firmado, y estamos muy contentos también de que pertenezcan a esta gran familia. De allá tendremos a la maestra Rosa María Pichardo, directora de la oficina de reválida y convalidación, respondiendo todas sus preguntas e inquietudes. Bienvenida, Rosa María. Buenas tardes, ya casi de noche. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ok, buenas tardes. Bien, como ya les decía María, mi nombre es Rosa María Pichardo, estoy desde hace alrededor de 3 años encargada de la oficina de convalidaciones, homologación, reválida de título y reconocimiento de asignaturas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ustedes saben que la Universidad Autónoma de Santo Domingo es la universidad estatal, es la primera universidad del Estado Dominicano y que es la que tiene la mayor matrícula estudiantil en la República Dominicana porque es una universidad pública. Por lo tanto, tenemos alrededor de 15 mil alumnos en nuestra matrícula. Cuando vemos esa cantidad de alumnos, entendemos que es la universidad más masificada de la República Dominicana. Es tal vez más viable para los estudiantes de menos recursos acceder a nuestra universidad por ser una universidad pública, que aunque es pública, no necesariamente es gratuita, pero es subsidiada, financiada por el Estado Dominicano. Y tiene la mayor oferta curricular de todo el país, porque inclusive tenemos carreras que otras universidades, por la baja matrícula que tales carreras representan, pues no la imparten. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el proceso de convalidación de asignatura. Hace unas semanas se firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Santo Domingo a los fines de que podamos facilitar la movilidad de los estudiantes que ingresan de los institutos técnicos superiores. En este caso, en esta oportunidad le correspondió a ITRAS. Rosa, dime. Queríamos saber si está viendo la pantalla compartida. Perfectamente. Ok, estamos aquí. Bien, entonces vamos a estar entonces conversando sobre lo que es el proceso de convalidación. La diapositiva reúne una serie de información sobre qué hacemos, qué somos y también le vamos a explicar en qué consiste dicho proceso, los principios, los valores, las metas y demás. Puede comenzar a pasar la diapositiva. Mi formación profesional soy licenciada en enfermería, pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud, tengo estudios en salud ocupacional, maestría, educación superior y estudios de doctorales sobre cooperación para el desarrollo. Bien, continuemos. El departamento que yo dirijo es el departamento de reválida, reconocimiento, homologación de títulos y convalidación de estudios. Es una instancia que se encarga de gestionar la ejecución de los siguientes procesos. El primer proceso que nosotros ejecutamos es la revalidación de títulos, que no es más que las personas que hacen una carrera fuera del país tienen que, para poder ejercer en la República Dominicana, homologar el título o revalidar el título en la República Dominicana. Eso lo hacemos en nuestro departamento. La próxima. Próxima. También realizamos reconocimiento de títulos. Si una persona no revalida, es porque la carrera no se imparte en la República Dominicana. Por lo tanto, tú no puedes homologar un título que aquí no se imparta, pero sí puedes reconocer ese título como que es una carrera buena y válida y que se imparte en otros países del mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros no tenemos ingeniero aeronáutico en la República Dominicana, esa carrera no existe. Si alguna persona estudió eso en el extranjero, pues en la República Dominicana la Universidad Autónoma de Santo Domingo le da la oportunidad de que se le reconozca su título a los fines de que él pueda tener legalidad para ejercer en la República Dominicana. La próxima.
Y ahora pasamos a lo que es convalidación de estudios. La próxima. Próxima. Convalidación de asignaturas. ¿Qué es una convalidación de asignaturas? Es un proceso mediante el cual un estudiante que cursó estudios en una universidad nacional o extranjera que quiere continuar sus estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esas asignaturas les son reconocidas. Previamente a eso, esos estudios deben ser certificados por la institución que certifica la educación superior en la República Dominicana, que es el MESI, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Antes de poder convalidar unas asignaturas, deben pasar por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a certificar dichos estudios. Próxima. ¿Cuándo una asignatura es convalidable? Para poder convalidar una asignatura deben tener los mismos contenidos en aproximadamente un 80%, los programas de asignatura, y deben tener los mismos créditos o, en su defecto, deben poseer más créditos los de la universidad de procedencia o de la institución de procedencia. Me explico. Si usted quiere convalidar, si usted en el ITRA cursó una asignatura que se llama lengua española o lenguas modernas, usted va a solicitar convalidación de esa asignatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La asignatura que usted cursó allá debe tener los mismos créditos, los mismos contenidos en un 80%, o tener más crédito que la que nosotros impartimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué somos? Una instancia que depende de una de las estructuras de gestión de la universidad, que es la Vicerrectoría Docente, y tiene un carácter puramente académico este departamento. Próximo. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra dirección? Garantizar que se realicen de manera eficiente los procesos que allá desarrollamos, que es la reválida de grado, reconocimiento de título, homologación y convalidación de estudios, apegándose al cumplimiento de todas las normativas y reglamentos vigentes establecidos en el país y en lo que nos rige a nosotros como universidad, que es el estatuto orgánico y las disposiciones que de él se emanan. Próxima. Los objetivos específicos es aplicar procedimientos establecidos para la gestión de la revalidación de títulos, gestionar el reconocimiento de títulos a profesionales egresados de universidades o institutos de educación superior nacionales y extranjeros. Son muy importantes estos dos procesos porque ya les decía previamente que una persona que estudie en el extranjero, si no logra hacer la reválida de su título, que es la Universidad Autónoma, la única instancia que por la ley de educación superior está autorizada a realizar estos procesos, entonces esta persona, si no obtiene la revalidación de su título, posiblemente no puede ejercer en el país, sobre todo las carreras que están colegiadas, porque le exigen un S4. Entonces, la universidad lo que hace es, con el proceso de reválida o reconocimiento de título, es que le emite un título por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde dice que ese título es similar al que se imparte en la República Dominicana. Otro objetivo específico, la próxima. Gestionar mediante la tramitación a los organismos correspondientes la homologación de títulos, y homologar un título no es más que cuando se establece un convenio con otra universidad, el país, a través del poder legislativo, establece unos convenios de cooperación con otros países y esos títulos se aceptan como buenos y válidos en nuestro país. Entonces, automáticamente, cuando esas personas vienen al país, se someten al proceso de homologación, que es un poco diferente al proceso de reválida. Y también nosotros somos los que canalizamos las solicitudes de convalidación de asignaturas de los estudiantes provenientes de universidades o institutos de educación superior, nacionales y extranjeros, que estén legalmente establecidos y que desean continuar los estudios en la universidad. Toda institución de educación superior que es reconocida por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
tiene la posibilidad de convalidar asignaturas o estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en todas las universidades del país. La próxima. Nuestra visión y misión es brindar un servicio de calidad a la comunidad estudiantil profesional nacional y extranjera relacionada con los procesos que nosotros desarrollamos. La próxima. Nuestra visión es ser una instancia modelo de excelencia en los servicios que ofrecemos, gestionar con eficiencia y transparencia con un personal responsable, honesto y de alta calificación, siendo referencia nacional e internacional. ¿Por qué? Porque el proceso requiere validar estudios y calificaciones. Por lo tanto, es de suma importancia que el personal que trabaje en esa en nuestra dependencia sea bastante responsable y honesto y tenga mucha capacidad técnica. Próxima. Nuestros valores están circunscritos en los valores que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la transparencia, que es el principal valor que nos distingue, la honestidad, la responsabilidad, el compromiso, la convivencia y la equidad. Próximo. Ahora le voy a decir cuáles son los requisitos. Próxima. Para realizar convalidaciones. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, si alguien está interesado, los egresados del ITRA, están interesados en realizar el proceso de convalidación en nuestra universidad, lo primero que deben hacer es remitir una carta solicitando que se le haga el proceso de convalidación. También esa carta debe estar firmada por la persona interesada en hacer el proceso. Debe tener los nombres, el apellido, el lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio. Todas estas informaciones que yo le estoy sirviendo en este momento están en la página de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando usted accede a nuestra página principal, usted en el lado izquierdo de la página va a encontrar un birrete que está muy destacado porque es rojo y dice reválida. Usted cliquea en ese icono y le va a abrir una puerta, una entrada a todo lo que son los procesos que desarrollamos en nuestras oficinas y pueden cliquear sobre lo que es convalidación o cualquiera de los procesos que nosotros desarrollamos y le va a especificar con lujo de detalle cuáles son los requisitos. Entonces, la solicitud de convalidación debe tener también anexado una copia de la cédula de identidad y electoral. Si es extranjero, debe tener anexado el permiso de residencia o una copia del pasaporte. Y también debe tener que todos esos documentos, deben ser depositados en originales y dos copias y deben ser legibles. Si los documentos están en el idioma inglés, se requiere que sean traducidos al español. Próxima. Próxima diapositiva, por favor. También debe incluir en la solicitud de convalidación un récord de notas original y legible, legalizado por el Ministerio de Educación Superior, que ustedes terminaron y egresaron del ITLA, deben pasar por el Ministerio de Educación a certificar el plan de estudio, el pensum y el récord de nota. La próxima. Deben también llevar un dossier de los programas de asignaturas que cursaron en la carrera técnica que desarrollaron en el instituto. Ese debe estar en original, certificado con una comunicación de certificación de la institución donde ustedes egresaron, y eso debe también ir al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que va a certificar que ese es el plan de estudio correcto que está aprobado por la institución de educación superior, que certifica que usted es egresado de esa carrera, que usted desarrolló ese plan de estudio y que en el tiempo que usted desarrolló esa formación. La próxima.
También debe tener el pensum, que ya le había mencionado, una foto. Luego, para hacer convalidación, usted tiene que estar admitido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Previamente, usted tiene que haberse registrado, matriculado en la universidad. Por lo tanto, junto con los documentos que debe llevar un imprimir la hoja de certificación de admisiones. Cuando usted es admitido en la universidad, le desplegan un documento que es la confirmación de admisiones. Usted debe llevarlo junto con los documentos a depositar. Dos fotografías, tamaño 2x2, y todavía seguimos en la época de los archivos físicos, aunque también lo pueden hacer en línea. Esa solicitud deben llevar un folder tamaño 8.5x3. Próxima, creo que con esta estamos concluyendo ya los requisitos. Próximo. Observaciones que deben tomar en cuenta a la hora de hacer la solicitud y depósito de los documentos. Si usted es extranjero, bueno, ustedes no son extranjeros, ustedes son dominicanos, pero para los extranjeros deben cumplir con el requisito de apostillar los documentos, traducirlos si están en el idioma inglés. Sí, eso es para las personas que vienen del extranjero. La próxima. Para poder convalidar, para hacer acto para convalidar, el índice debe estar como mínimo en 2.0. Si el índice de 5, 2. Las personas que tienen un índice inferior a eso, estoy concluyendo, no pueden acogerse al proceso de convalidación. Bien, entonces, para poder iniciar el proceso, debes cumplir con todos los requisitos que yo le acabo de mencionar. Tenemos unos contactos de nuestras oficinas, que es revalida@uas.edu.do, y ahí tenemos los teléfonos de nuestras oficinas. Cualquier otra inquietud o dudas que ustedes tengan que no pueda ser respondida en la tarde de hoy por el tiempo que tenemos para esta presentación, pues pueden contactarnos, que nuestras oficinas, el equipo de profesionales que elabora ahí, está en la mejor disposición de responder a sus inquietudes. Muchas gracias por su atención. Ahora, próxima, que creo que es la última ya, si tienen algunas preguntas. Ah, me faltaba la penúltima. El proceso de reválida es estrictamente personal. Usted no puede mandar de convalidación. Usted no puede mandar a otra persona que haga el proceso por usted. Deben estar organizado el expediente en el orden de los requisitos, el pensum de la universidad de procedencia y de la UAS deben estar legibles y llenar los formularios de convalidación que tenemos disponibles. Las solicitudes de convalidación serán oficiales en el momento que cumpla los requisitos de pago, trámites y créditos. Próxima. Las asignaturas convalidadas, cuando ya después que usted hace el proceso de convalidación, que ya está matriculado, que ha pagado el derecho a trámite, que se le han reportado las asignaturas, usted puede visualizar en el CARD de asignaturas esa asignatura con la calificación correspondiente y una C al lado, que quiere decir que esa asignatura fue convalidada. Si van a rellenar el formulario, deben utilizar tinta azul o negra, y después de 15 días de haber hecho el pago del derecho a trámite, entonces se les, más o menos 15 días como mucho, se les informa el número de expediente con que se tramitaron sus documentos y sus convalidaciones al Departamento de Registro Universitario. Bien, muchas gracias y estamos para servirles. Próxima y terminamos. Ya sí terminamos. Ok. Bien, entonces ahora estoy en la mejor disposición de responder a cualquier pregunta o inquietud que usted tenga. Sí, muchas gracias, maestra Rosa, por su ponencia en esta el University Day. De las preguntas que tenemos por acá, si tengo 2 cuatrimestres en la UAS y soy egresado del ITLA, ¿puedo convalidar? Sí, hasta solamente, bueno,
No puedes hacer convalidación si ya tiene 4 semestres cursados, pero si aún no tiene los 4 semestres cursados, puede pasar por la oficina de reválidas y convalidaciones a ver si usted no ha cursado las asignaturas que debió haber convalidado. Porque también, si ya tiene varios semestres, es posible que usted ya haya cursado asignaturas que calificaban para convalidación, y para poder hacer el proceso mínimo debe ser convalidable 15 créditos. Eso alrededor de unas 5 o 6 asignaturas. ¿La próxima pregunta? ¿Qué beneficios ofrecen a un tecnólogo de multimedia y cuáles carreras se convalidan? Bien, no se convalidan las carreras, porque las carreras lo que se hacen es que se revalidan. Recuérdense que nosotros tenemos... las carreras de nosotras son a nivel de licenciatura. Entonces, es muy probable que convaliden las asignaturas del ciclo básico. Eso va a depender de que cumplan con el requisito de los créditos y de los contenidos. Y algunas asignaturas que son de carrera, dependiendo de los contenidos, podrían calificar para ser convalidadas. Algunas no califican porque como son algunas simplemente a nivel técnico y nosotros tenemos el nivel de licenciatura, posiblemente algunas de la de carrera, no de las que ustedes hicieron en el técnico, no califican por la orientación de los contenidos temáticos. La próxima. ¿Qué ofrecen sus laboratorios siendo egresados de mecatrónica? Nosotros no tenemos la carrera de mecatrónica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dependería de ver qué es lo que usted iría a estudiar a la universidad. Ok, vamos a estar publicando cuáles son las carreras que se convalidan con las de la UAS. En el portal de todas las carreras, de todas las carreras tienen la opción de poder convalidar asignaturas del ciclo básico. Y dependiendo de la carrera que se trate, podrían convalidarse asignaturas propias de la carrera, pero eso va a depender de la orientación de la carrera que usted hizo técnica con la carrera con el nivel de licenciatura. Entonces, eso ya lo valoran las escuelas que administran las carreras y son las que deciden si son convalidables o no. Nuestra oficina no decide qué asignatura se convalida o no. Eso lo hacen las escuelas, propiamente dicho. Bueno, por acá preguntan que si tienen ingeniería electromecánica, que sería a la que yo aspiraría en la UAS. Sí, claro que sí. También ustedes pueden entrar a la página de la universidad y en la parte principal de la página aparece la oferta curricular de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí ustedes pueden cliquear en la oferta curricular por facultades y le va a decir todas las carreras, pueden visualizar todas las carreras y los pensum que la Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla. Ok. No tengo más preguntas por el momento sobre, bueno, aquí preguntan que cuáles son las carreras que se revalidan con la UAS de acá del ITLA. Ya les expliqué que no son las carreras, no, ¿cómo te digo? No es que usted hizo un técnico en el ITLA y que todas esas asignaturas le valen para una carrera en la universidad. Se convalidan, que es el proceso que se hace, se convalidan las asignaturas y eso va a depender de la carrera que usted cursó en el ITLAS y de la carrera que usted va a cursar en la UAS. Porque a veces usted cursó algo en el ITLAS y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo va a cursar una carrera que no tiene nada que ver con lo que usted cursó allá. Entonces, la que tiene mayor posibilidad de ser convalidada son las asignaturas del ciclo básico. Matemáticas, física, química, biología, sociología, historia y así por el estilo. Entiendo. Y algunas específicas de algunas carreras, pero eso va a depender de la carrera que usted cursó allá y la que usted pretenda cursar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ah, ok. Bueno, sin más, le damos muchas gracias a la maestra Rosa María Pichardo,
en representación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, por su ponencia en esta nuestra University Day. Damos por culminada la presentación. Ok, muchas gracias a ustedes por permitirnos poder presentar un poco nuestra oferta en este importante evento. Muchas gracias. Buenas. Nuevamente estamos acá en nuestra actividad. Seguimos activos con mucho deseo de que ustedes sigan escuchando y esperando un gran momento como este, que es la presentación de la Metropolitan International University MIU, que hoy nos hablará sobre su proceso de convalidación. Tendremos el doctor Greg Hernández, vicerrector académico. Bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias por su invitación a este loable evento. Para mí es un gusto compartir con ustedes en nombre de Metropolitan International University, una universidad que ha desarrollado unos fuertes lazos con la República Dominicana y las instituciones que allí forman parte. Como institución norteamericana, una de nuestras principales preocupaciones es contribuir con el desarrollo global. Y este desarrollo amerita un conjunto de nuevas posturas para que nuestros países, no solamente los países en desarrollo, sino también países en vía de desarrollo, puedan maximizar el potencial de su personal académico, de su personal profesional en diferentes etapas pre y post industriales. Tomando en cuenta la significación que representa el avance tecnológico y la convergencia en la cual deben de sumirse las instituciones de educación universitaria para poder responder ante tales hechos. Hoy me corresponde no solamente representar a Metropolitan International University como única institución foránea en esta actividad, sino también me corresponde hablarles un poco sobre el proceso de convalidación académico entre los títulos o titulaciones obtenidas por el Instituto Tecnológico de las Américas y nuestra institución. Básicamente, para nosotros como universidad, una de nuestras principales metas académicas es la proyección local. Más allá de la proyección global, la proyección global nos permite tener una perspectiva dual entre las necesidades comunes de la sociedad mundial, sin desprestigiar o desmeritar la voz de las pequeñas comunidades en sus diferentes latitudes, cuyas capacidades de respuesta social están en condiciones de desarrollar nuevas posturas que pueden no solamente aportar a lo global, sino también establecer un punto de equilibrio entre los pensamientos del producto de la globalización y los aportes de estas pequeñas comunidades. Bajo esta premisa, una de las principales labores de Metropolitan International University a través de su plan de estudios es desarrollar un programa local que trascienda a lo global y permita a sus estudiantes distinguirse. Bueno, con ustedes, soy el vicerrector académico de Metropolitan International University. Básicamente, esto es una pequeña sinopsis curricular de algunos de mis estudios. Soy licenciado en Administración de Empresas, profesor en Educación Informática, también soy psicólogo, maestrías en diferentes áreas ajustadas a tales fines. Soy doctor en Educación, doctor en Gerencia y actualmente llevo la parte del vicerrectorado académico de esta institución. Cuando hablamos básicamente de nuestra institución, hablamos de una universidad que responde a las 12 grandes exigencias de las empresas emergentes. Hablamos de una organización que debe estar en capacidad de responder a los cambios y mantener un sentido de adaptabilidad pleno, y que esta adaptabilidad se ajuste a cada uno de los entornos emergentes donde las industrias hacen juego. La tecnología ha cambiado básicamente el panorama en el cual las organizaciones se enfrentan y los profesionales que las integran
se ven totalmente amenazados en muchos aspectos por este avance tan desmesurado. Hace 20, 30 años era mucho más sencillo establecerse en una industria y crecer con ella. Actualmente el crecimiento es tan rápido que nos implica tener otros esquemas de agilidad. No solamente esto, los nuevos esquemas profesionales exigen nuevas medidas de socialización, a lo que nosotros denominamos socialización 2.x. Manejarnos con instituciones que no solamente se manejan en lo jerárquico, sino que buscan la horizontalidad de los procesos. Buscamos formar líderes arriesgados que sean capaces no solamente de tomar decisiones, sino asumir los cambios de estas y responder en las organizaciones sin depender de decisiones de terceros, es decir, que sean capaces de asumir el cambio, asumir la ola toffleriana que implica la tecnología en el siglo XXI. Desde esta postura, básicamente, buscamos que nuestros profesionales sean facilitadores, que tengan nuevas formas de negociar e integrar escenarios de negocios, ya que en la actualidad la respuesta es transdisciplinaria. Y esto exige que nuestros profesionales tengan una mente abierta, sean ampliamente realistas e innovadores, pero todo esto bajo el halo de la identidad digital. Hablar de la identidad digital básicamente es hacer una referencia a la imagen dentro del ciberespacio. Nosotros como Universidad Online establecemos la importancia que obedece al ciberespacio en la actualidad. A diferencia de otras universidades, somos una universidad que nació desde y por la digitalidad o desde y por la virtualidad. Es decir, siempre hemos trabajado desde la visión del Internet y sus posibilidades. Dentro de este rango de acción, en la actualidad entendemos que el evento pandémico ha desarrollado la migración forzosa o el desplazamiento digital hacia esta industria. Y eso implica para muchas universidades una gran cantidad de desafíos. Para nosotros, que ya transcurrimos como universidad dentro de este escenario, simboliza una oportunidad para confluir o hacer confluencia con otras instituciones de educación universitaria y de esta manera generar sinergias, estableciendo que la identidad digital para nosotros es buscar un profesional que sepa gestionar la información y tenga un amplio control de sus datos, sea capaz de gestionar sus contraseñas y trabajar con un sistema de ciberinteligencia, se mantenga la interacción global tomando en cuenta el factor de la localidad y sepa que cada acción repercute y requiere siempre ser asertivo en cuanto a sus publicaciones, información compartida y la reputación digital. Este pequeño introito nos lleva a reflexionar qué ventajas les va a plantear MIU o MIU como organización de los Estados Unidos a nivel universitario. Con el convenio que hemos desarrollado con el ITLA, nos permite establecer una sinergia para no solamente generar un plan de acción bajo el sistema 2+2, es decir, que nuestros o sus egresados de los diferentes programas de tecnología o técnicos puedan 2 años adicionales continuando sus estudios con nosotros obtener una titulación universitaria en los Estados Unidos de Norteamérica desde la comodidad de su casa. Desde esa postura, nuestra visión básicamente se orienta para que los participantes que se integren en esta experiencia adquieran las principales competencias profesionales del mercado norteamericano en respuesta a una sociedad global y en plena globalización, y adicionalmente sean capaces de sostener una identidad digital que les permita establecer una reputación plena con capacidad profesional en los próximos 15 a 30 años, entendiéndose que la tecnología se está transformando en una extensión de nuestra identidad presencial, por lo cual es necesario reflexionar sobre dichas acciones en el medio profesional y universitario. Como universidad, ya he mencionado que somos una universidad online, mantenemos una paramétrica de horarios flexibles sin limitaciones geográficas y bajo el concepto de una experiencia personalizada con tecnologías integradas. Desde esta concepción, actualmente poseemos una sede física en Pembroke Pines, Florida. Estamos autorizados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida bajo el código 5079 y actualmente tenemos convenios suscritos con diferentes instituciones de República Dominicana. Adicionalmente, mantenemos un convenio con el Ministerio de Educación y Tecnología
de dicho país, también conocido como la MESIT, por lo cual ya somos una institución conocida con experiencia en diferentes instituciones en República Dominicana. Desde esta postura, tratamos de desarrollar un concepto de profesionales multimodales. En la actualidad, la educación a distancia como concepto queda corto ante la amplitud de variables tecnológicas y artilugios que intervienen dentro de la formación universitaria y profesional actual. Por lo tanto, partimos de un concepto multimodal, de manera que nuestros estudiantes son capaces de desarrollar los procesos académicos mediante su teléfono, mediante una tabla, mediante su computador, mediante cualquier artefacto tecnológico que le garantice conectividad, porque nuestra filosofía es transmediática. Los medios son un escenario para poder confluir aprendizajes. Dentro de esa postura, la universidad, bajo un esquema de 2 a 1 año, dependiendo de algunas fórmulas que vamos aquí a recorrer brevemente, les permite obtener un diploma en inglés que, con los procesos adecuados, es plenamente reconocido en República Dominicana y adicionalmente les permite incorporarse laboralmente en el mercado norteamericano. Como universidad, nuestros objetivos son muy claros: la implementación de las nuevas tecnologías como base para el desarrollo de nuestros procesos, la involucración de expertos internacionales en diferentes campos de estudio para crear planes y cursos no solamente atractivos, sino coherentes con las necesidades del mercado. Una de las ventajas de la universidad online es que le permite tener universidades y grandes conferencistas de diferentes partes del mundo. Actualmente nuestros programas tienen más de 62 profesionales de la enseñanza con reconocidas autoridades en diferentes ámbitos. Esto es una de las ventajas que la digitalidad nos provee como esquema asertivo en respuesta a estos tiempos. No obstante, nuestras capacidades institucionales sostienen nuevos esquemas y esquemas de acompañamiento bajo el concepto del asesoramiento académico y servicios de asesoramiento individual. Para ello manejamos un conjunto de mentores que acompañan a nuestros estudiantes desde el inicio de su plan de estudios hasta su graduación, con la intención de no solamente que sean los docentes el eje de acompañamiento del estudiante, sino que cuenta con un amigo, por llamarlo de alguna manera, un gran hermano o un hermano, que lo sostiene de la mano desde su proceso de inscripción hasta su proceso de grado y envío de sus documentos respectivos. Para aplicar en nuestra universidad, los procesos son bastante sencillos. Solamente requerimos que ingresen a la página www.metrouni.us, realicen la aplicación, es decir, la inscripción. Posteriormente presenten un resumen curricular vigente, una identificación con foto, en este caso puede ser el pasaporte, aunque con el convenio que hemos suscrito con el Ministerio o la MESIT, pueden inscribirse los estudiantes con su identificación habitual y pagar una tarifa de $50, la cual no es reembolsable para poder aplicar. Luego que usted aplique, usted puede obtener la posibilidad de estudiar un bachelor o una maestría dependiendo de su perfil de ingreso. El perfil de ingreso de los estudiantes de República Dominicana en la actualidad, en el caso del ITLA, les permite involucrarse en un plan de licenciatura o bachelor con 9 especializaciones o menciones. Los programas que actualmente ofrecemos son gerencia, marketing, recursos humanos, gerencia de sistemas de información, gastronomía y artes culinarias, hoteles, restaurantes y catering, empresas turísticas y de entretenimiento, negocios internacionales y negocios digitales. Dentro de esta concepción, las características de estos programas son programas de 2 años bajo la filosofía 2+2. Si un estudiante no cuenta con un título del ITLA, no puede ingresar directamente a nuestra universidad. Otro aspecto importante: si el estudiante inscribe más de 4 materias por término, el tiempo de duración de 2 años puede disminuir a un tiempo inferior, llámese un promedio de 1 año y medio o 1 año y 2 meses, todo dependiendo de la cantidad de materias que se pueden desarrollar. El programa de bachelor está compuesto por 20 unidades curriculares, de las cuales
14 se dividen en el ciclo básico común y 6 corresponden a la especialidad. Un aspecto importante que sostiene la universidad es que nos basamos en el concepto de universidad empresarial. Y al tratarnos de una universidad empresarial, uno de los conceptos es que todos nuestros esquemas o unidades curriculares están orientadas a desarrollar prácticas y competencias en el plano de la gerencia y los negocios. Desarrollamos practicum, desarrollamos ciertas pasantías online, algunos exámenes proctorizados, exigencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a nivel federal y a nivel estatal. Sin embargo, no solicitamos trabajo final de grado, también conocido como tesis, en el que es ampliamente implementada en América Latina. Solamente solicitamos tesis en el caso de los estudios doctorales y en el caso de los estudios de maestría, un informe de procesos. Tratamos de que todos nuestros contenidos, por supuesto, mantengan un esquema de formación global. Aquí podemos ver nuevamente algunos de los programas que ofrece la universidad: gerencia, marketing, gerencia de sistemas de información, empresas turísticas y de entretenimiento, gastronomía y artes culinarias, recursos humanos, gerencia pública, hoteles, restaurantes y catering, negocios digitales y negocios internacionales, todo posible mediante los esquemas de educación multimodal online que ofrece nuestra institución. No se requiere en ningún momento algún esquema presencial para el desarrollo de nuestras prácticas. Luego que un estudiante del ITLA ingresa a la universidad, como pueden ver, aquí hay un ejemplo de un programa de bachelor, también conocido como un programa de licenciatura. Cuando ustedes ven las primeras 14 unidades curriculares, estas son para todos los programas de formación que ofrece la universidad. Si tenemos un estudiante que ingresa inicialmente a la especialización en gerencia, pero decide cambiarse a la especialización de negocios digitales o alguna de las opciones disponibles dentro del programa, no existe ningún inconveniente mientras tanto esté cursando las primeras unidades curriculares correspondientes a su programa. Es decir, que nos manejamos como una universidad con estándares de flexibilidad atentos a las necesidades de nuestros estudiantes. Aquí lo más importante es que nuestros estudiantes siempre estén en comunicación con su mentor académico. Los mentores académicos son profesionales que poseen atención por WhatsApp, correo, entre otros esquemas diseñados para tales fines. Continuando un poco con la oferta de la universidad, nosotros también ofrecemos esquemas de posgrado. Actualmente, con nuestro convenio en República Dominicana, ofrecemos 3 programas sinergiales: maestría en gerencia de proyectos, maestría en marketing y maestría en gerencia y negocios. Dentro de nuestra oferta norteamericana, sostenemos otros programas que serán activados para el mercado dominicano y adicionalmente eso incluye los programas doctorales. Dentro de los esquemas de los programas de maestría, podemos definir que son programas con una duración de 1 año, que puede disminuir a 8 meses si se cursan más materias. En el caso de las maestrías, tienen una duración de 12 unidades curriculares y se cursa en 6 términos, equivalentes a 3 cuatrimestres. No requiere trabajo final de grado, solamente un informe de ejecución de procesos, y todos nuestros contenidos están configurados en función de las principales instituciones, tales como Google, McGraw-Hill, entre otras instituciones que forman alianza con nuestra institución. Nuestros servicios estudiantiles contemplan tutor académico, cuenta de correo, asistencia de admisión y registro, adaptaciones académicas, pruebas y exámenes de los cursos, códigos de conducta, centros de recursos, biblioteca, servicios de carrera, y notificaciones sobre la privacidad y los derechos educativos. Es decir, que como institución respondemos a todas las necesidades estatales y no podemos fomentar prácticas como las novatadas, el cyberbullying, el cyberacoso o cualquier elemento que pueda resultar discriminatorio, racista o xenófobo. ¿Cuál es nuestra dinámica? Al ser una universidad online, obviamente todo se desarrolla bajo conectividad. Y esto es muy sencillo de ver. Una de las principales características que tenemos es que le proporcionamos al participante todos los recursos para que éste pueda aprender, es decir, libros, podcasts, videos, entre otras estrategias, disminuyendo el rango de costos para que el estudiante no tenga que hacer inversiones en libros adicionales. Actualmente contamos con convenios con McGraw-Hill y con Pearson,
que son dos editoriales con presencia mundial y un esquema multicultural que permite la adaptación de nuestros contenidos. Adicionalmente, nuestros salones de clase se caracterizan por ser, o nuestras aulas digitales se caracterizan por ser intercolaborativas, y esto permite, de alguna u otra forma, un esquema multicultural y pluricultural, garantizando diferentes escenarios de negocios, un elemento clave para el desarrollo de la gerencia hoy en día. Actualmente, por nuestros esquemas de seguridad y bioseguridad, las graduaciones las desarrollamos ya sea por un convenio específico en las instalaciones en República Dominicana de la institución convenio, o en su defecto hacemos envío de la documentación por valija diplomática. Actualmente no estamos desarrollando actos de grado presenciales dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, producto de las medidas de restricción de bioseguridad y los temas que implican en términos de traslado aeronáutico. ¿Qué garantiza nuestra institución? Nuestra institución está garantizada no solamente por los estándares académicos que ya he mencionado, sino que también contempla una serie de elementos que mejoran la experiencia. El estudiante, cuando egresa con nosotros, obtiene no solamente el rol de una universidad, sino el respaldo de una institución multilateral con capacidades y convenios ampliamente sustentados. Veamos un ejemplo de una de nuestras egresadas. Nuestra participante Génesis Santana, en su disertación o en su video, disculpen por los problemas de audio, expresa su agradecimiento a Metropolitan International University. Ella es una estudiante de República Dominicana y actualmente se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que su diploma le ha permitido extenderse profesionalmente hacia dichas latitudes. Un ejemplo común de nuestros egresados es que la mayoría de la población de estudiantes de República Dominicana termina en diferentes estados del país, apoyados por la titulación que ofrece MIU, y esto les ha permitido desarrollarse en diferentes instituciones. Un aspecto importante dentro de lo que es el envío de documentos es que entregamos notas en español, notas o calificaciones en inglés, al igual que las actas de ingreso y todo tipo de documentación, a excepción del diploma, de forma bilingüe, esto facilitando el acuerdo suscrito entre nuestros países y las instituciones que hacen parte. Asimismo, si el estudiante lo desea, en caso de que requiera revalidar su diploma en República Dominicana, ofrecemos un sistema de garantías a través del sistema de la apostilla y el respaldo que nos ofrece la MESID como institución. Nuestros alcances del convenio básicamente les permiten a nuestros estudiantes, ya como he señalado para ir resumiendo algunos de los esquemas de nuestro convenio, es que el estudiante, luego de egresar del ITLA con una titulación superior o equivalente a 2 años, puede en 2 años o menos obtener la licenciatura o bachelor norteamericano sin la necesidad de salir de su territorio, y teniendo un sistema de educación flexible, multimodal, abierto y a distancia, que le permita combinar sus actividades laborales, sociales y demás compromisos con un sistema de educación de calidad que le permita responder a las necesidades del mundo en plena globalización, y también le permita hacer aportes de nuevos emprendimientos y nuevos esquemas de desarrollo dentro de su país, bajo el concepto de glocalidad. Adicionalmente, le proveemos a los estudiantes la posibilidad de integrarse en nuevos escenarios, ya que tenemos instituciones multiempresariales aliadas que le permiten repuntarse en otros tipos de industrias. ¿Qué se requiere para iniciar este proceso? Muy sencillo, solamente su ID, el diploma del ITLA, las calificaciones del ITLA, entre otros documentos probatorios que nos entrega la institución. Debido a la confianza suscrita entre ambas organizaciones, no se requiere ningún documento apostillado, solamente que sean emitidos por el ITLA y que posteriormente el ITLA nos haga la verificación de los documentos, ya que luego que estos documentos han sido emitidos por el ITLA, pasan a una agencia acreditadora, en este caso se llama Joseph Silnis, que es nuestra agencia acreditadora, y esto le permite al conjunto de estudiantes que ya sus documentos sean reconocidos en Estados Unidos, y esto les permite estudiar con nosotros.
Posteriormente, el estudiante inicia su plan de estudios y luego de el desarrollo de su plan de estudios se define en función de los niveles del convenio si se va a ejecutar un acto de grado en República Dominicana o en su defecto un envío de documentos dependiendo de las circunstancias pandémicas. Si las circunstancias no lo permiten, con gusto podemos desarrollar un acto de grado en el estado de la Florida, en la ciudad de Pembroke Pines, en las cercanías de la universidad, en uno de sus campus oficiales. Sin más que decir, les agradezco su tiempo y su atención a todo lo concerniente. Les invito a visitar nuestra página www.metrouni.us, escribir a nuestro correo de admisiones@metrouni.us para más información, y también les invito a unirse a nuestro Instagram para Latinoamérica, metrouni.us, a donde ofrecemos información sobre programas de beca, beneficios de matriculación y alguno que otro sorteo que realizamos como beneficio para nuestro estudiantado de todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias, doctor Gret, por tan magnífica ponencia. Muy clara y objetiva, hablando muy claro de lo que son nuestros convenios con ustedes. Agradecemos que haya esperado hasta este momento para poder deleitarnos con esta ponencia. Bueno, entre las preguntas y respuestas, yo creo que el tiempo se agotó. Estamos un poquito sobre el tiempo. Y quisiéramos dejarles con las informaciones que usted, de contacto que usted dejó, y nosotros como departamento, y el departamento internacional, liderado por Paloma Pion, para responder todas las preguntas que surjan después. Ha llegado el momento, jóvenes, ya de clausurar y de llegar a término de este magnífico evento, de 2 días, que es el University Day. Le agradecemos a todos por estar ahí, por apoyarnos, por venir y a nuestro llamado para poder orientar a nuestros egresados, nuestros estudiantes y los que piensan entrar a una casa de estudio y que nos tomen en cuenta para ese momento. De la misma manera, es necesario dar las gracias a todas las universidades que estuvieron desde ayer, como fueron la UCE, UNAPEC, UNIDAC, UNIVE, INTEC, UCAMAIMA, UNFU, UNICARIBE, UTECO, UTESA, UFEC, UAS y por último la MIU. Reiteramos las gracias por su esfuerzo organizativo, a todas las instituciones y al ITLA por ser sede, por permitirnos estar y transmitir esta actividad. Aparte de esta actividad, le damos las gracias por acercarse a nosotros y por abrirnos las puertas a nuestros egresados. Es un gran orgullo para nosotros que ustedes todos pertenezcan a nuestra casa de estudios. Y nos reiteramos también los departamentos de acá del ITLA para brindarle informaciones y tanto en nuestra página de ITLA, www.itla.edu.do, ahí está también el portal de egresados, pueden entrar por ahí o pueden entrar por www.egresados.itla.edu.do. Que tengan muy buenas noches, Dios les bendiga.